media hora en dirección hacia el Estado de México. Por fortuna, cuando el coche descendió la velocidad, ella pudo escapar también. Esa sería la segunda imagen. La tercera imagen es la de las desapariciones y feminicidios de estudiantes a las que estamos asistiendo últimamente. Esta desaparición sistemática, ¿verdad?, a las que solo parecería que sus familiares y amigos buscan y reclaman justicia. Ahora mismo, de hecho, en este preciso momento, hay una concentración para que el caso de Lesbi Berlín Osorio, que como sabéis es una estudiante que fue asesinada dentro de la UNAM, del campus de la UNAM, para que la concentración de hoy es justamente para que su caso no sea considerado como un suicidio, sino como un feminicidio. Lo cual queremos apoyar también desde aquí, desde este seminario, porque consideramos que la óptica de género es absolutamente fundamental para que se pueda hacer justicia. Entonces, ¿qué nos dejan estas imágenes? Son imágenes terribles de la guerra, ¿verdad? En términos de la antropóloga Rita Segato, de la guerra contra las mujeres. Y para contraponer estas imágenes traigo otra frase que en algún momento Rita, no Rita Segato, sino nuestra Rita, puso sobre la mesa. Rita decía, no hay tiempo para el miedo. Y me quedé también pensando en esta frase, ¿no? ¿Qué significa esto de no hay tiempo para el miedo? Creo que no tiene que ver con el hecho de que no podamos hablar del miedo, sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que no podemos dejar que la realidad sea capturada totalmente por la lógica del poder. Es decir, que el tiempo histórico presente totalice nuestra experiencia. No podemos dejar que el tiempo histórico presente totalice nuestra experiencia. Pero entonces, si decimos esto, si afirmamos esto, ¿qué significa? ¿Significa que hay otros tiempos posibles? ¿Significa que hay otras formas de ser? ¿De qué están hechas entonces esas otras formas de ser? ¿Y cómo las narramos? ¿Cómo nos narramos? ¿Cómo conectamos los diferentes dolores en un tiempo distinto? ¿Es esto posible? ¿Es posible habitar ese otro tiempo, esas otras formas de ser, conectarnos de otro modo, hacer algo con esos dolores, en medio de esta guerra que estamos habitando? Bueno, con estas preguntas en la cabeza, voy muy brevemente a retomar algunas de las hipótesis que venimos elaborando. Como sabéis, son hipótesis que en cada sesión ponemos sobre la mesa y que vamos matizando, que vamos enriqueciendo. Y bueno, voy a repetirme un poco, pero creo que es necesario sobre todo para quienes no habéis venido en otras ocasiones. Entonces, nuestra primera hipótesis, que siempre mencionamos, primera hipótesis de partida, es el hecho de que tiene que ver con un diagnóstico. Un diagnóstico que considera que la crisis que estamos habitando es una crisis estructural, es una crisis sistémica. No se trata de una crisis pasajera, no se trata de un bache en medio del camino, sino que es una crisis inherente al propio capitalismo. ¿Por qué es inherente al propio capitalismo? Porque la lógica que rige el capitalismo es la lógica de acumulación ilimitada de beneficio. Esta acumulación ilimitada de beneficio es contraria a la lógica de sostenimiento de la vida. No se puede sostener la vida en la medida en la que estamos regidas por una lógica de acumulación ilimitada. Aquí es donde aparece esta idea de que estamos en un sistema que es absolutamente insostenible. Y esto no es una cuestión solamente teórica, sino que es algo que vivimos y experimentamos, ¿verdad?, de manera cotidiana de diferentes maneras. Entonces, por una parte, esta crisis que es estructural y que es sistémica, y por otra parte, esta crisis entendida también como una crisis compleja, una crisis que no puede ser entendida solamente en términos económicos. Una crisis que tiene diferentes patas. Algunas de las patas o caras de esta crisis es la crisis ecológica, ¿verdad?, con la destrucción de territorios enteros, la crisis también económica, que tiene que ver justamente con la pregunta de qué tipo de economía estamos desarrollando y si no es una economía contraria a la propia vida, una crisis también de salud, esto lo hemos mencionado también en otras ocasiones, de esos cuerpos justamente que habitan ese sistema insostenible y que son cuerpos exhaustos, cuerpos cansados, cuerpos que tratan de hacer algo con eso invivible. Una crisis de cuidados también, que pone sobre la mesa la pregunta de quién se va a hacer cargo del cuidado una vez que las mujeres han dicho que no quieren ser las únicas responsables del cuidado. Y una crisis también de sentido, una crisis de sentido de los mismos fundamentos de nuestro mundo, esas categorías que han regido la vida hasta ahora y que, digamos, están siendo redefinidas. La cuestión es hacia dónde van a ser redefinidas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, esta noción de crisis como primera hipótesis. Segunda hipótesis, decíamos también que estamos asistiendo a una redefinición del mismo concepto de vida.
¿Esto por qué lo decíamos? Lo decíamos porque cuando la guerra y la violencia ya no son una excepción, sino que la guerra y la violencia se convierten en norma, entonces para que esa norma pueda mantenerse, el concepto de vida debe ser redefinido. La vida aparece como una vida desechable, como una vida insignificable, como una vida que no importa. Y aquí la vida aparece también entonces como un desafecto, como, digamos, un mecanismo que hace que nos desafectemos los unos y los otros. Aquí aparece esta imagen que también ha sido otra de las noticias como tremendas, ¿verdad?, a las que asistimos cotidianamente en las últimas semanas, de esta joven también que fue violada a plena luz del día. Ella contaba justamente en su denuncia cómo había personas que estaban viendo esa violación, ¿verdad? Eso ocurrió aquí en la Ciudad de México. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con esta desafección generalizada? ¿Qué tiene que ver con esta redefinición del concepto de vida? ¿Dónde nos cuesta cada vez más, precisamente por esta guerra y por todos sus efectos, conectarnos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que pensábamos de si estamos asistiendo a una redefinición contrainsurgente, podemos decir, del mismo concepto de vida, entonces nos tenemos que preguntar cómo hacer para que la vida vuelva a importar. Es decir, cómo hacer para volver a afectarnos. ¿A partir de qué experiencias, de qué encuentros, de qué mecanismos será esto posible? Y aquí decíamos también que no solamente tenemos que mirar esta redefinición del concepto de vida desde la óptica del poder, sino que la tenemos que pensar también, porque nos encontramos continuamente con una serie de prácticas y experiencias que la están redefiniendo desde otro lado. Están disputando esta noción de vida también a escala global. Y aquí un ejemplo que nos parecía muy importante es las experiencias de acompañamiento precisamente a las víctimas de desapariciones o de feminicidios. Entonces, esa como segunda hipótesis, esta disputa, digamos, del mismo significado de la propia vida. Tercera hipótesis, justamente lo que decíamos, que dado este escenario, una de las cuestiones más importantes es la de recomponer el territorio de la vida común, ¿verdad? Recomponer el territorio de la vida común en medio de esta situación de guerra. Pero decíamos, es importante pensar qué entendemos por lo común. Y aquí aparecía una cuestión que era la de no caer en viejos idealismos y, si queréis, también no caer tampoco en ciertas nostalgias, ¿no?, de la comunidad perdida. Entonces, hablábamos de lo común entenderlo no como identidad, sino más bien como proceso. Lo común no como unidad, sino más bien como un haz de diferencias. Lo común no como un todo, sino como algo inacabado. Lo común no como la suma de entidades preconstituidas, es decir, de elementos que ya están ahí dados, sino como el espacio donde nos formamos, el espacio de creación de subjetividades. Lo común como ese lugar donde también nos formamos. Lo común no como una sustancia, sino como una práctica. No como una trascendencia, sino como una inmanencia. Y no, por último, como el lugar donde las entidades se comunican de manera transparente, es decir, como si hubiese una armonía completa, sino más bien como el lugar también problemático de singularidades, de soledades y de antagonismos. Es decir, un común que no parte de una armonía preestablecida, sino que tiene en cuenta esas dificultades. Aquí traigo otra imagen también que pusieron sobre la mesa el otro día en una discusión Michi y Rita, que traían esta idea de la fuerza de la consigna «Hermana, yo sí te creo». Ahí aparecía esta idea de la fuerza del creer, el decir, del dolor de la otra. La fuerza del creer, el decir, el dolor de la otra, como un modo de hacer comunidad diferente, como un modo de conectarnos. Ahí hay una fuerza. Y ahí podemos preguntarnos si estas no son ya formas de reconstruir el territorio común en otro sentido. Si no estamos ya ahí experimentando esa reconstrucción del territorio común. Y por último, la última hipótesis que dejo ya aquí, con esto ya acabo, es algo que ha ido saliendo también en las discusiones y que, bueno, pensábamos que los feminismos no pueden restringirse a una única versión del feminismo. No podemos considerar los feminismos solamente, por ejemplo, desde la óptica del feminismo liberal, ni tampoco desde la óptica del feminismo que se produce en la academia, porque, en todo caso, esas posiciones son parte del feminismo, no son el feminismo totalmente. Y esto
nos hacía también partir de la idea de que entonces el feminismo no tiene tanto que ver con una ideología preconcebida, ¿verdad? Parecería que siempre tenemos un único referente, que hay una ideología preconcebida, y a nosotras nos gusta más pensarlo como una práctica política múltiple. El feminismo como una práctica política múltiple, y que esta manera de entender el feminismo como esta práctica política múltiple nos permite justamente dialogar y hacer alianzas con las mujeres, por ejemplo, que luchan en la búsqueda de sus hijos e hijas, hacer alianzas con las mujeres también que defienden sus territorios, y hacer alianzas también incluso con las personas trans, ¿verdad?, que son asesinadas y son violentadas por romper también las normas de género. Cuando pensamos el feminismo a partir de esas prácticas políticas múltiples, entonces se abre la posibilidad de reconectarnos con una serie de luchas y de poder ir recorriendo un camino común. Quizá justamente la extensión del feminismo a la que estamos asistiendo en la actualidad, ¿verdad?, estas movilizaciones masivas, también esta sensación de que hay mucho interés por las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, pues quizá todo esto tiene que ver justamente con entender el feminismo como una práctica múltiple, porque cuando lo entendemos así, entonces el feminismo aparece, reaparece en lugares insospechados. Y con esto, bueno, dejo aquí, le doy paso a Mitzi, que nos va a contar, como sabéis, siempre también hacemos esto de enlazar con las sesiones anteriores para recordar lo que nos trajeron también nuestras ponentes y seguir haciendo este mapa común entre todas. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto conocer a Mina y a Raquel, y bueno, estar nuevamente con Silvia y con Rita, compartiendo la mesa. En la última sesión de este seminario, en la que intervinieron Mariana Berlanga y Omar Rovira, como ustedes recordarán, tuvimos la oportunidad de reflexionar precisamente la potencialidad de los feminismos contemporáneos desde dos ejes distintos, pero complementarios, porque de un modo u otro reflexionaron sobre problemáticas actuales que visibilizan la transformación de las estructuras del orden neoliberal, desde las que por supuesto se pretende determinar las existencias, y discutieron las vías que tenemos para poder continuar con la vida sobre y a pesar de todo. Por un lado, la violencia exacerbada con sus formas cada vez más complejas que cosifican y mercantilizan las vidas. Y por el otro, el desarrollo exponencial de la tecnología y los espacios digitales como nuevos lugares de resistencias y politización de las subjetividades. A propósito de que Silvia trae algunas imágenes a nosotros, yo esta semana pude recuperar dos que me parecieron bastante simbólicas y representativas para entender un poco lo que estamos viviendo. Hace un par de semanas corrieron algunas notas de periódico de la Nota Roja que para mí representaron emblemáticas. Una tenía que ver con la viralización de videos de un militar que en sus inicios estaba en Tamaulipas y luego en Michoacán, en donde expone a los narcotraficantes que captura vestidos con lencería de mujer. La otra nota que salió la semana pasada era de un grupo delictivo que trabaja para narcotraficantes en Ciudad Juárez, que castigan a sus rivales después de ejecutarlos también vistiéndolos de mujer. En los dos casos, las mujeres son representadas de manera atroz, para afianzar una retórica simbólica de poder brutal sobre el otro. La significación es la misma: la mujer vulnerada, mancillada, burlada, humillada, dominada, asesinada. El performance de una masculinidad que se asume intacta solo se sostiene por esos ejercicios desmedidos de poder. Luego, en todas las escalas de la vida se reproducen y se concretizan. Como dijimos al inicio, la transformación, el mundo que cambia a pesar de todo, se torna desmesuradamente cruel. Los paradigmas del progreso, según nos recordó Mariana Berlanga, tienen que ver con la espectacularidad de la violencia. Los feminicidios de Ciudad Juárez, dijo ella, llamaron la atención no solo por tratarse de una violencia instrumental, sino porque a partir de ese momento se permitió y toleró la exposición, la sobreexhibición. A pesar de que la violencia feminicida ha formado parte de la historia humana, según el dicho de Berlanga, los crímenes contra las mujeres son actos que comunican la potestad del poder. Son dispositivos estratégicos de control que forman parte de una política del miedo. Por ello, nos dijo ella, esta violencia no solo afecta a las mujeres, sino a la comunidad entera.
porque la violencia fragmenta, confunde y disminuye la posibilidad de distinguir de quién huimos. Retomando a Rita Segato, Berlanga reconoció que los feminicidios forman parte de una pedagogía de la violencia propia de las políticas neoliberales y el sistema capitalista, y todas sus expresiones de dueñalidad, aparentemente innegociables, porque las vidas de mujeres se convierten en asesinatos múltiples, se venden, se cosifican y se desaparecen, establecen lógicas que determinan qué vidas valen y qué vidas no. Empero, frente a la violencia exhibida sobre el cuerpo de las mujeres, y para que se estigma y justificación social, como dijo Berlanga, es lo que continúa definiendo nuestra contemporaneidad, nos mantenemos en constante reconstitución de nuestras vidas. En todos los espacios, los físicos y los digitales, la reafirmación por la vida se complejiza y al mismo tiempo se abren nuevas posibilidades para seguir cuestionando las dinámicas heteronormativas. Es en este punto, donde confluye con potencia la pregunta cuestionante de Yomar Rovira. Para ella, nuestra época está asignada por el anclaje de la tecnología, como deriva de lo que ocurre. El desarrollo tecnológico representa la configuración de nuevos espacios de disputa y reconocimiento, de resistencia y politización de las subjetividades desplazadas y oprimidas. La pregunta que subyace, nos dijo ella, es la forma en cómo se potencia el uso de la tecnología y qué decisiones políticas tomamos al respecto. Yomar, frente a la individualización excesiva y la apatía o indiferencia con que se contempla esa violencia desmedida a la que se refirió Berlanga, en efecto, cual si fuera un espectáculo, vislumbra una gran posibilidad de organización, articulación y politización a partir de la recuperación de los espacios materiales y digitales, de tal forma que sea posible construir redes eficaces que transnacionalicen las acciones y las demandas políticas y sociales. Para Yomar, los actuales feminismos, a partir de sus sentidos comunes de sobrevivencia, lucha y articulación, muestran cómo la gestión de autonomía se lleva también a través de los territorios digitales, recuperados del poder y dominio financieros. Ella se asume convencida de que la técnica debe servir como una potencia de comunicación y organización determinadas por su uso político, y no como parte de un proceso de desarrollo capitalista que privatiza y determina sus fines y alcances. Entonces, esa búsqueda y concreción de la subjetivación política pasa por narrar y construir nuevas presencias, presencias en redes que se reelaboran, sí, desde la experiencia de vulnerabilidad, pero también desde la enorme posibilidad de descolocarla a esas mismas. La vulnerabilidad se libera del mutismo y la inmovilidad. Negociar nuestra vulnerabilidad, como diría Butler, de tal modo que podamos vernos como parte de un proceso de lucha por el reconocimiento que no erradica nuestra condición humana y que nos permite abandonar lugares de cerrazón y desigualdad. En este México de feminicidios, despojos y desapariciones, todas las vidas valen. Por ello, concluirá Yomar Rovira, la defensa de la neutralidad de estos nuevos espacios de resistencia es una necesidad imperiosa, tanto como defender las calles. Muchas gracias. Gracias, Smith. Buenas tardes. Bueno, también desde aquí, sumarme muy, muy cariñosamente a la concentración que en estos momentos están teniendo las compañeras colectivas en apoyo a Araceli Osorio y a Lesbi Berlín, madre y padre de nuestra compañera Lesbi Berlín Rivera Osorio. Con ellos caminamos juntos desde hace ya más de un año, así es que, bueno, simplemente sumarnos a la exigencia de verdad, de justicia y de no repetición. Y cariñosamente sumarnos y cariñosamente también recibir a Raquel Gutiérrez y a Mina Lorena Navarro en este seminario. Teníamos muchas ganas de que estuvieran aquí. Raquel Gutiérrez es matemática, socióloga, filósofa, activista y profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coordina junto con la doctora Mina Lorena Trujillo y la doctora Lucía Linsalata el seminario de investigación permanente titulado Entramados comunitarios y forma de lo político.
Fue militante del ejército guerrillero Tupac Karati y desde entonces se ha preocupado y ocupado por sostener la vida individual y colectivamente. Por medio de la crítica al pensamiento occidental, ha construido puentes de resistencia y transformación de los pueblos indígenas. Su lucha por la autonomía en América Latina es un pilar en su teoría política del deseo y del desorden para expandir el poder hacer. La experiencia insurgente vivida en las movilizaciones indígenas bolivarianas y las implicaciones del violento sistema neoliberal para las mujeres en América Latina está condensada en su producción literaria. Algunos de los textos que ella ha producido son A desordenar, por una historia abierta de la lucha social de 1995, Desordenar el laberinto, de 1999, Movilización y levantamiento indígena popular en Bolivia, de 2000 a 2005, este texto publicado en 2009, y su último libro es Horizontes Comunitario Populares, producción de lo común más allá de las políticas de Estado céntricas. En 2016 fue publicado. Este texto está formado por algunos de los artículos previos que ha escrito Raquel, mismos que indagan sobre la forma política, digamos, de alternativas a la raíz, que tienen que ver con diversas movilizaciones sociales comprometidas con la resignificación de la subjetividad y la actividad política. Y Mina Lorena Navarro es socióloga y profesora investigadora de la misma universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coordina junto con la doctora Raquel y con la doctora Lucía Linsalata este seminario de investigación permanente que les comentaba antes, Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Asimismo, es también coordinadora del seminario Ecología Política, Extractivismo, Conflictividad Socioambiental y Luchas Comunitarias de la misma Benemérita de Puebla, y su pensamiento se centra en el despojo capitalista y las luchas socioambientales a partir de una política de lo común. Mina es crítica del neoliberalismo, de la acumulación capitalista y de la explotación múltiple que acontece en América Latina. En sus numerosos artículos y libros están el de Luchas por lo común, antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales de México, publicado en 2015, y Territorios en disputa, despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, publicado en el año 2014. Este texto da una nueva mirada a la crisis civilizatoria de los últimos años y hace un profundo escudriñamiento de los valores actuales y de las estrategias de dominio a las que estamos asistiendo. Bueno, pues les paso la palabra. Pues buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias a las colegas que, pues que nos han invitado y que ahora nos han tratado tan bien desde que llegamos a Puebla. Bueno, más o menos en esta presentación que hicieron de nosotras, y agradecemos mucho que nos hayan presentado tan bien, digo, es el uso y costumbre del seminario, pero para mí al menos fue muy útil esta síntesis que se presenta, o estos pequeños hilos que dibujan las compañeras y que pues van tratando de hilar los diferentes debates que ponen en la mesa quienes nos han antecedido en la participación en este seminario, ¿no? Nosotras hemos decidido dividir nuestra presentación en dos inicialmente, ¿no? Hasta nuevo aviso. A mí me va a tocar, o sea, porque trabajamos juntas en el mismo seminario de investigación y hacemos parte de la misma unidad de posgrado que tiene un programa de maestría y de doctorado, entonces estamos generalmente en discusiones sumamente intensas, ¿no? Aunque cada quien trabaja por su parte, pero pues tenemos bastantes vasos comunicantes, pues. Entonces, yo estoy trabajando recientemente esta temática, voy tratando de seguir la cuestión de las luchas renovadas de las mujeres en varios lugares de América Latina, y trato de ir iluminando las cosas a partir de esa clave, de ir siguiendo el curso, los problemas, los contenidos, los horizontes, los límites de esta renovación de las luchas de las mujeres. Entonces voy a armar un argumento a partir de allí, me espero tardar una media horita contándoles tres puntos en los que voy a dividir la exposición, y después mi colega va a plantear los
aspectos, digamos, teóricos, una síntesis de los aspectos teóricos que hemos venido trabajando, y sobre todo muy en diálogo con la ecología, que es, digamos, un punto en el que Mina pues es experta, ¿no? Entonces, así le vamos a hacer al principio, ¿no? Para ir ordenando. Bueno, entonces, una de las claves que nosotras compartimos en ese posgrado en la Universidad Pública Mexicana en Puebla es que este registro minucioso de las luchas nos parece tremendamente relevante para entender el evento social, digamos, para entender lo que pasa, para estos estudios del presente, digamos, que mencionaba Silvia, ¿no? O sea, no decimos que esta sea la mejor manera, es la que nos gusta a nosotras utilizar, ¿sí? Podemos, pues, obviamente, tener un conjunto de, y discutir y debatir, un conjunto de estudios y de informaciones que pueden objetivar específicamente situaciones concretas, como eso que llamamos neoliberalismo, como eso que llamamos guerra contra las mujeres, etcétera. Y podemos documentarlo y podemos presentarlo en una acción de objetivación. Pero el hilo analítico que nos gusta a nosotras es, insisto, el rastreo de la lucha contra eso. Que entonces lo que vamos armando y vamos tratando de entender simultáneamente es lo que se va alumbrando en la propia lucha y lo que se va produciendo como novedad también. Entonces, un poco lo que nosotras tenemos hasta ahora sintetizado en relación a eso, poniendo en el centro el asunto de la lucha de múltiples mujeres contra todas las violencias machistas, como dicen o decían en algún momento en Argentina, o contra la violencia generalizada, como dicen en otros lugares, etcétera, es, digamos, nuestro hilo analítico. Y entonces vemos... Ah, ¿se oye mal? Ah, ya. Si no, le digo más fuerte. Va, bueno, sigo. Entonces nosotras entendemos o hacemos una inicial distinción. Hicimos una inicial distinción porque este registro, pues, es parte de nuestra de los insumos que vamos tomando de la realidad al mirar atentamente y al muchas veces involucrarnos en las luchas. Notamos una distinción que no es una distinción dicotómica y que más bien está trabando cada vez más puentes. Por un lado, un enorme torrente de lucha, de rebeldía, de impugnación del orden en estos movimientos que se nombran casi siempre en defensa de la vida, ¿sí? Que son generalmente protagonizados por pueblos indígenas, por movimientos sociales, por articulaciones diversas, etcétera, ¿no? La Ibero suele tener cierta vinculación, trata de mantener vínculos con estos movimientos, los aloja, etcétera. Y por lo general, en esos movimientos, pues las voces autorizadas casi siempre son voces masculinas. Aunque también por lo general, y eso lo ha documentado la sociología y algunos estudios de género con bastante precisión, son movimientos sostenidos principalmente por mujeres, aunque las decisiones y los formatos deliberativos más bien corresponden a formas clásicas de pensar la política y lo político que permiten, ¿sí?, una fuerza, o sea, le dan un plus a la voz masculina, a ciertas prácticas, a ciertos usos, y entonces se presentan así, se presentan como mixtos. Sin embargo, una de las cosas que empezamos a registrar en las luchas por la vida y que cada vez son dichas por las mismas mujeres que participan en esos procesos es que en los momentos más duros del antagonismo, es decir, cuando, el ejemplo de Cherán es muy bueno, ¿no? O sea, cuando va a llegar los rapamontes al ojo de agua del que toma agua la comunidad, en momentos críticos, Sartre, digamos, el existencialista diría, cuando esos que están juntos quedan puestos en peligro de muerte, ¿no? Casi, casi. Cuando la crisis es realmente llega en un momento tremendamente duro, son las mujeres las que tienen capacidad inmediata de reacción, se sustraen,
de la negociación que está en marcha, se sustraen del discurso en el que hayan quedado atrapados en esta cuestión, sea un discurso, en este caso no era un discurso, era mero ejercicio de violencia por la vía armada, en el caso que mencioné. En otros casos, pienso, un caso muy interesante es el de Magdalena Teitipac, en una mina de oro que se estaba instalando en los valles centrales de Ocotlán, en Oaxaca, en los cuales se había quedado entrampada la comunidad en una negociación tremenda con una empresa canadiense, que tiene una gran tradición de invasión de territorios indígenas en América, en México en particular, y que son las mujeres las que en algún momento determinado ponen el cuerpo y hacen, irrumpen y dislocan lo que estaba siendo más o menos acordado y lo que estaba más o menos impuesto. Y con esa acción de irrupción y dislocamiento cambian la situación. Es decir, no es que triunfen, pero mueven el conflicto de lugar, lo ponen en otro lugar, ¿sí? Hay bastantes casos de esto, ¿no? Hay bastantes casos en los que esto se puede revisar. He mencionado dos, pero podemos mencionar también algunas de las luchas que se han dado en la zona de la costa de Oaxaca, en las luchas contra las eólicas, o más al sur, en las luchas que se libran en Guatemala, o todavía más al sur, en lo que está pasando en un conjunto de movilizaciones y levantamientos en la zona amazónica contra la expansión de la producción hidrocarburífera en el Ecuador, pero más al sur, con Máxima Acuña defendiendo su laguna, pero, en fin, si quieren me sigo, porque hay un montón, ¿no? Hay una constelación de luchas de defensa de luchas en defensa de la vida que se dan inicialmente en términos colectivos, mixtos, por decirlo de alguna manera, pero en donde este patrón puede ser detectado con toda claridad. Y se detecta este momento, momentos de enorme peligro en los cuales la presencia masiva de mujeres en lucha dislocan e irrumpen los términos en los que está pasando el suceso, ¿no? Y cambia. En los procesos un poco más antiguos, cuando esto pasa, lo que luego vemos es cómo se vuelve a cerrar, digamos, lo que se abre en este momento de la erupción y del dislocamiento, y se vuelven a reconstruir, digamos, prácticas políticas anteriores. Caso Teitipac es muy, muy interesante. Interrumpen las mujeres la avanzada de la maquinaria que iba ya a derribar un cerro. Ellas ponen sus cuerpos en la carretera, ¿no? Y además amenazan con quemarlos, ¿no? Se retroceden los otros. Y todo esto lo hacen articuladas en algo que venía llamándose un Comité de Defensa de los Bienes Naturales de Teitipac, que se estaba confrontando en esos momentos con la Asamblea de Bienes Comunales, que estaba negociando con la empresa, ¿sí? Es decir, la creación de una estructura, digamos, un poco paralelizada a la estructura normal, como una especie de comité, que es a partir de la cual se hace la acción, y después, sin embargo, cuando ha variado la situación, entonces una especie de colapso de estas nuevas organizaciones para la lucha en las organizaciones viejas, porque se reconstruye la organización vieja, de alguna manera se renueva, aunque es demasiada la continuidad que queda, y las mujeres en general, lo que narran las mujeres en lucha es como quedar nuevamente colocadas en cierta periferia, ¿sí? Entonces, este gran torrente de luchas muy diversas en defensa de la vida, que es finalmente una lucha en contra de una violencia que va destruyendo las fuentes básicas del soporte material de la vida y muchas veces del soporte simbólico de la vida colectiva también, está siendo confrontada sobre todo por las mujeres. Entonces, primer torrente. Sin embargo, digamos de unos 5 años para acá, nosotras venimos registrando un otro torrente de lucha de mujeres, de luchas de mujeres, que más bien se ha presentado en el espacio público como una lucha inmediatamente contra las violencias, en varias formas, ¿no? En las luchas, digamos, por los derechos humanos y de acompañamiento a personas absolutamente vulneradas en sus derechos humanos, donde mayoritariamente están mujeres. No únicamente, pero mayoritariamente. En las luchas, por ejemplo, de las familias
que luchan contra el feminicidio, que generalmente son las madres de las asesinadas las que se han ido reuniendo y que permanecen en el tiempo, ¿no? Es muy, muy duro documentar cómo en estas luchas, que son quizá las más amargas de todas, las luchas donde hay madres y padres y familiares que buscan a personas desaparecidas y que posteriormente lo que mejor ansían es encontrar sus cadáveres, o sea, una cosa de verdaderamente amarga, los varones van de alguna manera desertando y se van consolidando grupos de mujeres. Eso está bastante documentado en otros lugares. Es decir, no estamos hablando de que no haya varones que se incorporan en eso, no estamos diciendo eso. Estamos simplemente tratando de dejar a la vista una tendencia de cómo somos las mujeres, son muchas mujeres las que están y permanecen en esta lucha, digamos, contra el feminicidio, por encontrar a las asesinadas, por buscar justicia, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esta lucha, en la medida en la que los feminicidios se han vuelto esta especie de epidemia en América Latina, de epidemia letal en América Latina, ¿no? Empezaron a ser puestos, empezaron a ser debatidos, empezaron a ser impugnados, empezaron a ser rechazados, visibilizados y rechazados, de manera masiva en muchas partes, ¿no? Es, digamos, la experiencia que hubo en el Cono Sur en particular, tanto en el Uruguay como en Argentina, donde se plantearon a partir de 2016-2015 el establecimiento de fechas, o sea, grupos de mujeres comenzaron a, ligándose en redes, etcétera, comenzaron a plantearse acciones extraordinarias en la calle, en términos de acontecimiento, ¿no? En términos de producción de acontecimiento, para llevar al espacio público su rechazo, su indignación, su enojo, su dolor. Y entonces politizar el duelo, pero entonces también encontrarse en el enojo, y ahí han ido abriendo un nuevo momento de enlace de múltiples mujeres contra todas las violencias, ¿no? Rechazando los feminicidios, pero entonces empezando a hablar de otro conjunto de cosas. Digamos que en México, aquella fecha que queda un poco pálida ahora porque no tuvo una fuerza replicativa real posterior, que fue el 24 de abril de 2016, ¿no? Como un gran momento de convergencia de una serie de luchas de mujeres que lograron o logramos de estar presentes en un solo día en acciones en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares. Y aquí una propuesta de intelección de esa lucha, digo, no se trata de un luchómetro ni de una competencia, pero ir viendo cómo en la capacidad recuperada de intervenir en el asunto público, de la gente diciendo en la calle lo que quiere, lo que no, rechazando lo que es inaceptable, después de las luchas de los padres y madres de Ayotzinapa, que fueron acompañadas por una gran cantidad de personas, sobre todo con fuerza durante 2014, ¿no? aquel octubre, aquel noviembre y después algunos meses más, la siguiente movilización que tuvo una capacidad de viralización horizontal y de presentarse en diversos lugares fue la lucha del 24 de abril, ¿no? Del 24 de abril, donde además era una lucha contra las violencias, pero que también ahí se problematizó que no era una lucha únicamente de mujeres, era una lucha de las mujeres, y se empezó a armar esta especie de consigna que aquí no se estabilizó plenamente, en otros lados se ha estabilizado, que plantea mujeres trans, lesbianas y transvestis, ¿no? Para hacerse cargo y poner en otro código un conjunto de diversidades y pensar, bueno, aquí podemos caber y podemos estar presentes, ¿no? Entonces, estos dos grandes torrentes de lucha, que nos parece muy relevante estar atentos a ellos, y esta presencia masiva de las mujeres en las luchas colectivas en defensa de la vida y que están fundadas en defensa territorial, han empezado a tender puentes no exentos de tensión. Puentes no exentos de tensión, porque además la deriva de la lucha contra todas las violencias, lo que empezó a pasar y lo que empezó a lograr, es una especie de cosa un poco sismática y un poco volcánica, digamos, ¿no? Porque del 24A se pasó a la lucha
bueno, o a la denuncia de los acosos sexuales, de los maltratos, de los abusos de todo tipo. Empezaron a cimbrarse bastante las universidades, se deben acordar, al menos no sé cómo pasó acá, en las universidades públicas, en la UNAM, en la UAM, en Puebla mismo, esta producción de muros de la vergüenza que eran rápidamente borrados por las autoridades y que, en fin... empezaron a confrontarse ciertas instituciones que generalmente hay en los espacios públicos y en las universidades también para, digamos, gestionar y dar cuenta de asuntos de abuso, de acoso, etcétera, pero que también, por lo general, no logran producir solución, ¿no? No logran producir más que algún tipo de acuerdo mínimo que más se parece a ocultar el problema, de la misma manera que pasa en el mundo doméstico, ¿no? En el mundo doméstico, cuando una violencia es presentada, eso también suele pasar, ¿no? Y eso es asunto de otro, vamos, es otro problema, pues, ¿no? Pero hay estas dos grandes vertientes de lucha, ¿no? Hay estas dos grandes vertientes de lucha protagonizadas por las mujeres en defensa de la vida y contra todas las violencias. Y eso nos parece tremendamente relevante, ¿no? Y nos parece tremendamente relevante pensar que son muchísimas mujeres las que participan en ellas, que en el curso del tiempo ha empezado a problematizarse esta repolitización del sujeto mujeres para no volverlo a reinstalar en un carácter identitario, y más bien abrirlo con esta triada de mujeres trans, lesbianas y transvestis, que es una de las formulaciones, hay más, pero bueno, me gusta esa que es muy sintética, o un empuje más, que es, digamos, donde yo siento que está oscilando el movimiento actualmente, que es en qué tanto estas luchas están renovando un feminismo, están renovando múltiples formas feministas de impugnar el orden existente. Y entonces comienzan en ocasiones, en distintos lugares, no todos los lugares, a nombrarse feministas, ¿no? Un poco en Madrid, en aquel 8 de mayo de 2017, Silvia, ¿no? Estábamos ahí juntas, ¿no? Y veíamos esa cantidad gigante de personas que pasaban en una movilización que fue, como en otros lugares, increíble, porque era inesperada, porque no se había visto ninguna manifestación así desde el prácticamente desde el regreso de la democracia en España, en fin. El grito era libres y fuertes feministas siempre, ¿no? Uno de los gritos cuando empezaba a haber algún tipo de confrontación entre contingentes, porque era tan grande la marcha, que por supuesto que había en momentos lugares donde se contraponían feministas liberales contra jóvenes que estaban impugnando otra cosa, etcétera, e inmediatamente se notaba una que iba a haber algo que más bien se iba, en vez de anteponer una distancia, pues, no se renunciaba a la distancia, pero se caía en este grito de juntas y fuertes feministas siempre, aunque después divergieran, digamos, cada contingente y se fueran gritando una lo contrario de la otra. Entonces, fíjense que esto es muy interesante y a propósito lo estoy retratando de esta manera, porque es una articulación que logra soportar términos de ambigüedad de una manera renovada, y ese es un asunto sobre el que hay que pensar, sobre el que tiene que pensar la filosofía, pero sobre el que tiene que pensar las ciencias políticas, la sociología lo estamos pensando, etcétera. Es decir, otras maneras de estar juntas, otras maneras de articular las diferencias, erosionando jerarquías, vamos, la idea feminista muy antigua, pero sobre todo sabiendo eludir la forma de la competencia en la que queda colocado prácticamente cualquier discurso inserto en una lógica masculina dominante capitalista y colonial de organizar la cosa. ¿Por qué? Porque estas formas de dominación una y otra vez hacen construcciones brutales y rígidas para establecer mecanismos de exclusión. A ver, la primera de ellas y la más clara que me acuerdo en el orden colonial, gente de costumbre y gente de razón, pero bueno, varones y mujeres, en fin, siempre busquen una dicotomía escindidora y siempre busquen una etiquetación,
¿sí? En los términos de una imposibilidad de convergencia humana en defensa de la vida, ¿no? O sea, en la dificultad para la articulación. Y pareciera ser como que las luchas de las mujeres que están deviniendo feministas variadas, así lo diría yo, para poder hacer una descripción, están aprendiendo a salvar este problema, están aprendiendo a eludir esta dicotomía, estas dicotomías en las que caen. Esto no es para nada exento de tensión, esto no es para nada exento de tensión, pero es una especie de disposición a no desagregarse y más bien a sumarse. Es lo que se ha estado viendo en diversos lugares, ¿no? Y del 8 de marzo de 2017 al 8 de marzo de 2018, bueno, no sé, de 25 a 55 países en donde hay marchas, y si sirve para algo el dato cuantitativo, que a veces sirve, vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? De movilizaciones que se pueden calcular que ese día, este segundo, 8 de marzo, como Día Internacional de Recuperación Feminista, se movilizaron del orden de 20 o 25 millones de personas en el mundo simultáneamente. Es decir, hay que pensar que está pasando un fenómeno global. Y que en cada lugar ocurre de manera situada, pero que está pasando y que produce novedad. Y que eso está cimbrando la estructura social. Está cimbrándola porque este feminismo, estas luchas renovadas de las mujeres que están dividiendo feministas de manera variada, se están presentando siempre como desborde, como desplazamiento subjetivo, como impugnación, como subversión. No se están presentando como demanda, se están presentando como rechazo. Ahora, no se están presentando únicamente como rechazo. A veces buscan inscribir derechos en el Estado, pero desplazándose del lugar de demandante que únicamente quiere inscribir derechos en el Estado. No sé si dejó esto claro. Es decir, están habilitando una forma política interesante que otra vez puede manejar ambigüedad, porque no es lo uno o lo otro. O sea, no es, eres no estadocéntrico, entonces el Estado lo tiras a la basura o te colocas como demandante aquí. Es como la invención colectiva generalizada y rápida de un lugar muy interesante. Argentina quizá es el lugar más interesante para eso, ¿no? Tener 2 millones de personas cercando el Parlamento diciendo que tiene que haber una despenalización del aborto. ¿Qué es eso? Es una producción gigantesca de un mandato colectivo, que obviamente busca inscribir esto como un derecho en el Estado, no lo logra, pero que al mismo tiempo eso no es vivido como una derrota, porque no lo es, porque es toda esta fuerza, como el comunicado que mandaban las compañeras de Ni Una Menos después de eso, ¿no? Que decía furia y euforia, cuando trataban de, y lo que se estaba viviendo en las calles de Buenos Aires hace unos días, ¿no? Entonces, no es que simplemente sea un pura impugnación, que lo es, a nivel molecular, a nivel de múltiples lugares, etcétera. A nivel ya más general, es también un asunto de inscribir o de mover o de alterar aquello que nos niega de manera más brutal. Yo así un poco lo interpreto, ¿no? Yo un poco lo interpreto así. Entonces, ¿este feminismo dónde lo ponemos? ¿Estas luchas renovadas cómo las catalogamos? Bueno, no son una ideología, lo decía Silvia hace un rato, no son una doctrina de la cual abrevar. Van produciendo una cantidad inmensa de conocimientos, que rápido hay que estar atento, porque de veras está produciendo novedad, novedad filosófica, novedad política, novedad histórica, creo yo. Y mucho menos son una agenda, es decir, no es una lista de puntos en las que vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es una creación, es un movimiento molecular y múltiple, es un proceso capaz de generar acontecimientos, pero que no se termina en un acontecimiento, sino que el acontecimiento lo nutre, digamos, el flujo en la redensificación de la red que lo sostiene y del proceso que emana de ahí, ¿no? En México no nos ha ido tan bien, porque en México estamos en medio de una guerra, ¿no? O sea, después de ese esfuerzo gigante del 24A, el siguiente año no fue muy fuerte.
¿no? Hubo presencia de algunas el siguiente 24A, en 2017, pero no fue algo que fuera tan masivo, que fuera tan notable, en fin. Podríamos pensar cuántos agravios más habíamos soportado cada quien en el lugar donde está, en cuántas cosas difíciles nos habíamos tenido que involucrar en cada lugar. Es decir, digámoslo así, en mi manera de ver y un poquito comparando a vuelo de pájaro experiencias en América Latina, la dosis de dificultad en la que nosotras estamos instaladas sí es muchísimo mayor, ¿no? Bueno, el último punto que yo quiero presentar para es que hay un punto que acá en México no se está todavía levantando demasiado, pero que en otros lugares está abriendo una cosa que le llaman tanto en Uruguay como en Argentina como en Paraguay, le llaman una nueva interseccionalidad. No, y es interesante, porque es una nueva intersección. ¿Se acuerdan de este mecanismo de la interseccionalidad como mecanismo de la escuela decolonial? Pero, en fin, para objetivar en el diagnóstico de la estructura social y hacerte cargo de la diferenciación y de la jerarquización raza, género, clase, ¿no? Bueno, lo interesante es que a través de la herramienta del paro, que fue una de las cosas que se empezó a plantear en Argentina desde 2016, cuando en octubre de 2016 se llama un primer paro. Y llaman a un paro porque no querían llamar ya a una marcha. Es un poco lo que nos cuentan las compañeras cuando las entrevistamos, ¿no? O sea, el asunto fue así. El asunto era que estaban las compañeras precarias a la deriva, que habían pensado hacía mucho la cuestión de la huelga. Era eso sí, ¿qué significaba hacer huelga en la precariedad? Es decir, hay una vertiente de cierto feminismo europeo que había pensado estos asuntos, pero después de uno de estos encuentros de mujeres masivos en Argentina, prácticamente a los 3 días, hay un feminicidio particularmente brutal de María Luisa Pérez, quien es de 16 años empalada hasta la muerte. Esto, que además tiene esta como reverberación colonial también, es respondido con la fuerza que tenían las mujeres que acababan de estar en este encuentro de mujeres, y dicen: es que ya no hay que llamar solo a una marcha o a una movilización, hay que parar, hay que juntarnos a parar, hay que recuperar la historia de la huelga, ¿no? Vamos, paréntesis sociológico, histórico. Argentina es un lugar masivamente obrero, es un sitio muy industrializado, es un lugar donde la herramienta y la centralidad de la lucha obrera es tenaz, y donde la cuestión hay una tradición de lucha en ese lugar que pone la huelga en el centro también. O sea, no. Y entonces se recupera una tradición de la lucha general y se trata de empezar a resignificar. Y ahí otro montón de preguntas teóricas y políticas. ¿Qué significa parar para las mujeres precarias? ¿Qué significa parar para las mujeres de los mercados? ¿Qué significa parar para las amas de casa? ¿Qué significa? En fin, y dan la discusión. Dan la discusión por otra vía que empieza a armarse de manera muy interesante, que son esto que ellas le llaman las asambleas situadas. Que son eso, asambleas situadas entre distintas, convocadas básicamente de manera autónoma, en diferentes lugares, una vez que se toma algún tipo de acuerdo general para echar a andar estos cómos de la huelga, estos cómos de la interrupción del orden capitalista, pero también del orden patriarcal, que permite dotarse de tiempo y les permite liberar energía para seguir trenzando, ¿no?, su propio acuerpamiento, ¿no? En otros códigos, en otros tiempos, en mayores condiciones de dificultad, yo percibo algo de eso en México, en este tipo de seminarios como el que estamos teniendo hoy,
que están generalizándose en las universidades y salud por ello, ¿no? Es decir, es este seminario, pero es el de la UACM, pero es el de tal. No es el mejor lugar un seminario universitario, pero es lo que tenemos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con un seminario y con un lugar como este que han creado las compañeras y que ustedes, al cual ustedes acuden? Yo creo que esa es una pregunta que ronda por las cabezas de muchas, ¿no? Y esas son las ideas que yo les presentaría, digamos, como una primera parte, ¿no? De la fuerza que sentimos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo seguiré. También quiero agradecer mucho a las compañeras, a Silvia, a Rita y a Mitzi, porque creo que abrir estos espacios pues nos ayudan a ponernos en común y a tratar de también ponerle palabra a situaciones que nos está costando mucho trabajo también nombrar. Y ese ejercicio de nombrar creo que sobre todo está comprometido con una necesidad de poner en acción la palabra, ¿no? Y de poner nuestras propias energías en marcha para transformar esta situación, las múltiples situaciones de violencia, de despojos, de explotaciones que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, bueno, pues igual saludo mucho el esfuerzo de las compañeras y gracias por la invitación. Yo ahora quisiera, bueno, las compañeras nos habían mandado unas preguntas, ¿no? Que sabemos que son las preguntas que han más o menos ido ordenando y que han ido hilando los debates y las discusiones y las propias intervenciones de las compañeras que nos han antecedido. Entonces, con esto que ahora Raquel nos acaba de compartir, yo quisiera tratar como de sacar a la luz un poco la idea de las claves o el lugar desde donde estamos pensando, ¿no? Que es algo que hemos venido construyendo colectivamente desde este espacio que tenemos en Puebla, de entramados comunitarios y formas de lo político entre nosotras, junto con Lucía Linzalata también y otras compañeras que han sido parte de este espacio y que pues es un espacio también, decimos, como una comunidad de trabajo, ¿no? Donde hemos tratado de construir un pensamiento colectivo y que, bueno, pues va teniendo múltiples derivas y trayectorias. Dos de los diálogos que han sido muy importantes y muy fértiles para nosotras en este espacio para ir construyendo estas claves de intelección, estas claves teóricas, pero sobre todo estas claves políticas de lectura de la realidad, ¿no? Como posibilidad también de acción y de transformación, es el diálogo con la ecología política y con los feminismos, ¿no? Entonces yo quisiera contarles un poquito, ¿no? Cómo es que hemos ido construyendo estas claves y desde qué lugar estamos pensando, ¿no? Atendiendo a esta pregunta también que se hace en este seminario de las claves teóricas y prácticas para pensar la transformación. El diálogo con la ecología política para nosotras ha sido muy importante porque, bueno, como ustedes saben, es una tradición pues de ya bastantes años que sobre todo en América Latina ha tenido ha sido muy nutrida, ¿no? Desde distintos países, sobre todo desde distintas luchas, pensando que no es un campo de conocimiento que se ha construido solo desde la academia. Sí ha habido una academia comprometida, pero sobre todo ha sido la confluencia de múltiples saberes y conocimientos también que se construyen desde otras fuentes, ¿no? Y desde otros lugares, desde la lucha, desde la práctica misma. Y uno de los desplazamientos a los cuales nos ha convocado la ecología política y que a nosotras nos ha animado también para pensarnos a nosotras mismas, ¿no? Y pensar nuestro lugar en el mundo y nuestra propia experiencia de vida con otros, es el desplazamiento epistemológico, político, existencial. Para producir un otro sentido, ¿no? De la vida, para conocer, para vivir el mundo, en donde tratamos de ir más allá de este paradigma antropocéntrico y de esta separación sociedad-naturaleza, ¿no? Que ha sido pues uno de los paradigmas fundamentales de la modernidad capitalista, en donde lo humano, nosotros como hombres y como mujeres, nos hemos experimentado por fuera de la naturaleza, ¿no? Pensamos que somos una especie que es superior, que es independiente, que es exterior a un tejido de la vida que es la naturaleza
esa misma, y que entonces un poco la idea de la ecología política, ¿no?, desde sus propios fundamentos, pues ha sido volver a hacernos la pregunta de nosotros como especie, dónde nos situamos y dónde nos ubicamos en una totalidad mayor. Y en ese sentido, pues pensamos, ¿no?, que es fundamental como volvernos a hacer la pregunta y volver a partir de otro lugar, en el sentido de cómo tendríamos nosotros como especie humana de podernos situar como parte de ese tejido de la vida, ¿no? Y que eso pues también nos hace una pregunta, o nos convoca una pregunta fundamental, que es cómo nos relacionamos, ¿no?, con otras especies, con otros mundos de vida, con otras especies compañeras, como dice Donna Haraway, y cuál es la relación, cómo gestionamos esa diferencia, ¿no?, y cómo no nos volvemos a acomodar desde un lugar de jerarquía con otras especies, sino más bien desde una relación donde nos hacemos cargo de otra manera de nuestra propia singularidad humana. La idea de tejido de la vida la hemos recuperado de un diálogo que hemos tenido con un profesor estadounidense, Jason Moore, ¿no?, que lo que está planteando es eso, tratar de pensar el tejido de la vida como esa trama de la vida donde pues están conectadas múltiples especies, incluida la nuestra, y que no podríamos pensar nuestras propias intervenciones, nuestras propias prácticas, nuestras propias relaciones como especie por fuera de ese tejido de la vida, ¿no? Entonces, ese sentimos que es uno de los desplazamientos más importantes a los cuales nos convoca la ecología política, y que creemos importante, y que nos va también ayudando, ¿no?, a ponernos en otro lugar para pensar, para aprender el mundo, pero también para hacerlo con otros. Y en ese mismo sentido, y de manera como muy paralela, hemos visto que los feminismos, estos feminismos variados, ¿no?, sobre todo, bueno, en nuestra lectura muy atenta y en un diálogo de mucho afecto que hemos tenido con Silvia Federici, pero que eso, bueno, también nos ha abierto la puerta y la posibilidad, ¿no?, de conectarnos con otros procesos de pensamiento radical que se han venido cultivando desde estos feminismos, hemos visto que una de las enormes apuestas del feminismo ha sido tratar de pensar en las conexiones, en las relaciones, en los vínculos que van sosteniendo la vida, ¿no? Y en eso vemos que hay como un entrecruzamiento muy interesante entre la ecología y entre el feminismo, ¿no? Tratar de pensar desde ese tejido, desde esos vínculos, desde esas relaciones, desde esas conexiones, que son las que hacen posible que saquemos la vida adelante, no solo como especie humana, sino también con otros, ¿no? Como decía, con otras especies compañeras, con otros mundos de vida. Y es precisamente esa red y ese tejido de la vida y esa conexión y esa interdependencia la que el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo han querido negar, invisibilizar, despreciar, privatizar, muchas veces feminizar permanentemente, ¿no? Y pensar desde ahí nos parece que es un lugar muy fértil, y que al menos nosotras, bueno, en este diálogo con Silvia Federici, la idea de la reproducción de la vida un poco nos convoca a eso, ¿no? A tratar de pensar en esas conexiones, en esas relaciones, desde una mirada holística, ¿no? Como mucho más ampliada, más allá de las separaciones que se van imponiendo, ¿no?, por parte del orden dominante, y que entonces si vamos echando luz sobre ese soporte, que además también sostiene al capital, no solo nos sostiene a nosotros, es un soporte que también sostiene al capital, pero que el capital ha buscado permanentemente desvalorizar, e incluso, bueno, como parte de esta discusión del feminismo, entre esta separación, ¿no?, entre lo productivo y lo reproductivo, bueno, justamente se plantea que el trabajo reproductivo, el trabajo que hacen las mujeres, que hace la naturaleza, que hacen los campesinos, que hacen las comunidades indígenas, es un trabajo que no es valioso, porque no es un trabajo productivo, porque no es un trabajo remunerado, ¿no? Y entonces, bueno, echar luz sobre esos otros trabajos, esas otras actividades, esas otras energías que son las que sostienen la vida, nos parece muy importante, y nos parece un lugar desde el cual podemos pensar también la lucha y podemos pensar la vida en su conjunto. Pero es un lugar que hay que
tratar de sacar, ¿no? De sacar a la luz, porque no lo podemos mirar o no se tiende a mirar desde las formas dominantes en las que hemos venido aprendiendo, ¿no? A andar y a conocer el mundo. Otra clave que ha sido muy importante, tanto de la ecología como del feminismo, ha sido la clave de la interdependencia, ¿no? Y que ha sido una clave de la cual hemos aprendido mucho del trabajo de Amaya Pérez, de Silvia Gil, ¿no? Es una clave que ellas han venido dándole muchas vueltas y que sobre todo, bueno, la cuestión que ellas han venido desarrollando frente a esto es ¿cómo entender la interdependencia como una condición básica de la vida? Nosotros no podemos sacar la vida adelante si no es a través de estas dinámicas de interdependencia, y que pensar desde ese lugar, desde la interdependencia, nos ayuda también a ir develando el conjunto de formas fetichizadas que se van construyendo en las sociedades y nuestras vidas en el capital, como es, por ejemplo, el tema del individualismo, ¿no? Y de esta falacia de pensar al individuo como esta unidad básica de la sociedad, donde los individuos, ¿no? En el marco de, por ejemplo, el liberalismo político, pues se plantea como un individuo que es libre, que es soberano, que es autosuficiente, que no requiere de los demás para poder vivir, ¿no? Y digamos que hablamos y estamos de acuerdo totalmente en que esto es una falacia, porque si lo pensamos desde ahí, es precisamente donde se van borrando y desdibujando el conjunto de relaciones, de vínculos, de conexiones con los otros que se requieren para sacar la vida adelante, ¿no? Entonces, hemos pensado también que el capitalismo justamente lo que hace es capturar las formas de la interdependencia, ¿no? No es que con el capitalismo no haya interdependencia, el capitalismo también requiere de la interdependencia para garantizar su propia lógica, pero lo que ocurre es que nos va expropiando de nuestra capacidad para decidir los términos bajo los cuales queremos organizar y gestionar nuestra interdependencia con otros, ¿no? Esa es como algunas de las claves, ¿no? que nos han ayudado a pensar la realidad y a pensar también las propias luchas, porque muchas veces, y bueno, nuestras propias investigaciones y trabajos han tenido que ver con una enorme emoción por pensar los momentos más extraordinarios de la lucha, ¿no? En este despliegue del antagonismo social, pero también hemos visto que es muy importante no desconectar el momento del despliegue y el momento de la temporalidad extraordinaria de la lucha, precisamente de este conjunto de redes y de soportes que se van construyendo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reproducción de la vida, es también pensar que justamente la vida no está garantizada y que hay lucha de por medio para poderla garantizar, ¿no? Y es pensar entonces desde ahí, y es también tratar de alumbrar, ¿no? Esas espacialidades, esas temporalidades, donde hay una lucha permanente en términos de la expropiación que el capital, que el patriarcado, que el colonialismo busca extraer de nosotros mismos como capacidad política, como capacidad de autodeterminación, y al mismo tiempo hay lucha por volvernos a apropiar de eso que nos han expropiado históricamente. Vemos que este momento, ¿no?, tan confuso y de tanto peligro que estamos viviendo, pues tiene que ver con una enorme ofensiva, ¿no?, que una compañera del área del Seminario de Entramados Comunitarios, Don Peli, ha venido caracterizando desde la idea de guerra neoliberal, ¿no?, tratando de pensar, de repolitizar nuevamente la noción de esta categoría de la guerra, y de tratar de pensar cómo la violencia ha sido una constante en la historia del capital y que no es, digamos, una anomalía, ¿no?, no es un accidente, no es una excepción. Y en ese sentido tratar de rastrear los diferentes hilos de la violencia y también los móviles que van organizando las distintas guerras. Yo creo que con el neoliberalismo y con esta guerra lo que estamos enfrentando es una enorme radicalización de estas formas de despojo, de expropiación del tejido de la vida, profundizando las distintas jerarquías, diferencias, desigualdades y separaciones, ¿no?, que se han venido produciendo históricamente. Y sobre esas separaciones el capitalismo busca profundizar y generar nuevas separaciones también.
Silvia Federici nos habla de una metáfora que es la metáfora del fracking, un poco para entender este momento histórico, ¿no? Y el fracking no solo entendido como este método para extraer los hidrocarburos no convencionales que ustedes ya conocerán, quizá porque ha habido una enorme difusión, ¿no?, de este, de la implementación de este método en muchos de los territorios de nuestro país, sobre todo territorios comunitarios, campesinos, indígenas. Y ella dice, pensemos este momento también como un momento donde esta herramienta, este método, esta tecnología del fracking en realidad se está expandiendo a muchos de los ámbitos de la vida, ¿no? Se trata de un momento en el que el orden dominante está buscando extraer, exprimir, expropiar, despojar toda la energía, toda la materia, el trabajo, para poder garantizar la acumulación. Y en eso vemos que la violencia ha sido fundamental. Les he estado hablando un poco de la idea de separación y quisiera detenerme un poco en eso porque para nosotras ha sido también una clave importante. La idea de separación nos ha servido y bueno, ha sido un ejercicio por revisitar la idea de separación como una categoría muy importante de la crítica a la economía política de Marx, en donde básicamente la separación se ha planteado como esta separación como originaria, ¿no? Así es un poco como la hemos venido rastreando, ¿no?, en la acumulación originaria, el capítulo 24 del Capital de Marx, en donde, bueno, cuando él plantea cuál es ese momento originario de despliegue del capital, él va tratando de dar cuenta cómo a través de la separación de los productores, de las productoras, de sus medios de producción, de sus medios de existencia, de todos esos ámbitos que son fundamentales para reproducir la vida, el capital a través de esas separaciones, cómo va garantizando su propia reproducción y su propio despliegue, ¿no? Entonces, la idea de separación nos ha sido importante para pensar en ese sentido, cómo a lo largo de la historia del capital, el capital ha venido separando el tejido de la vida y a través de esta separación ha generado esa condición de posibilidad para su propia acumulación. El tema de la separación es interesante porque en diálogo con otros planteamientos de la ecología política, lo que nosotras pensamos y recuperamos de un debate sobre la fractura metabólica es que cuando el capitalismo interviene el tejido de la vida de distintos modos, pensemos en un megaproyecto que se busca instalar en algún territorio, lo que se trata de hacer es de hacer una separación, por ejemplo, de que la gente ya no pueda disponer y tener un control directo de sus medios de existencia, en este caso de su río, de la tierra o del propio territorio, porque tienen que desplazarse hacia otro lugar para que el emprendimiento se pueda desarrollar, ¿no? En ese sentido vemos que ahí hay una primer separación, pero no es una separación que sucede una vez y ya no se requiere, digamos, de un dispositivo específico para seguir garantizando esa separación. Es una separación que se necesita seguir agrandando, ensanchando, y que para que esa separación se siga produciendo, ¿no?, se necesitan de una serie de mediaciones que logren hacer que esa separación se sostenga y se mantenga, ¿no? Entonces, vemos que en realidad el capital va produciendo una serie de separaciones a lo largo de la historia y que, por ejemplo, el feminismo nos ha alertado de esta separación o ha estudiado con mucho detenimiento la separación, por ejemplo, entre la producción y la reproducción, ¿no? Esto que decía hace rato. La ecología nos ha alumbrado y ha historizado y ha trabajado mucho en la separación, por ejemplo, sociedad-naturaleza, ¿no? Está también la separación entre naturaleza y cultura, ¿no?, que ha sido trabajado por otros, o por ejemplo, el tema de la separación entre razón y emoción. En fin, podemos ver cómo a lo largo de la historia, ¿no?, y en los distintos ámbitos de la vida, este orden dominante va produciendo un conjunto de separaciones que son al mismo tiempo despojos, expropiaciones múltiples y que son despojos de la tierra, como decía, cuando un megaproyecto llega a un lugar no solo está despojando la tierra, no solo le está quitando a la gente su medio material para reproducir la vida, vemos que es un despojo que va más allá de lo material, es un despojo simbólico, es un despojo cultural, es un despojo de sentido, ¿no? Es un despojo incluso de la posibilidad de imaginar
imaginar una vida distinta a la del capital o a la que el capital impone, un despojo también de los cuerpos. Entonces, a cada separación que va produciendo el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, se van también generando o se van instalando una serie de mediaciones que son las que van un poco ensanchando esa separación y reconectando de alguna manera lo que el capital ha buscado separar, pero ya no en los términos en los que la gente había decidido que quería vivir su vida, sino es más bien ya en los términos que son funcionales a la explotación, ¿no? Entonces, hablar un poco desde ese lugar nos ha ayudado a entender el papel de las luchas en defensa de la vida, ¿no? Creemos que las luchas en defensa de la vida, las luchas por lo común, son precisamente luchas que lo que están tratando de hacer es evitar esas separaciones que el capital produce, pero también están tratando de acortar la distancia de esas separaciones, haciendo una serie de esfuerzos y organizando una serie de estrategias para reapropiarse otra vez de sus medios de vida, para volver a tener el control de eso que se requiere para sostener la vida de manera autónoma, ¿no? Entonces, estas luchas por lo común que podemos imaginar, estas luchas de mujeres que ahora Raquel planteaba, ¿no? Tanto las mujeres contra las violencias machistas como las mujeres que también están siendo parte fundamental de las luchas en defensa de los territorios, pero también las luchas, por ejemplo, que en las ciudades se están dando contra los proyectos de urbanización o otros proyectos de desarrollo que se van imponiendo. En fin, hay una serie de luchas y decimos, en ese amplio abanico de expresiones antagónicas, ¿no?, a este orden dominante, lo común aparece como una posibilidad de recomponer, de reconstruir, de sanar, de reparar los vínculos de lo que el capital va destruyendo, de lo que el capital va separando en ese tejido de la vida, ¿no? Y entonces, estas luchas en defensa de la vida, como decía, y pensando también en lo que Raquel comentaba, ¿no?, de cómo frente a estos momentos de peligro, estos momentos de amenaza, hay una serie de movimientos muy importantes que se están dando en estas tramas, en estos tejidos de la vida, y que tienen que ver con cómo el momento de peligro, de alguna manera, lo que produce es una posibilidad de revisar y de reactualizar los términos en los cuales queremos gestionar nuestra interdependencia con otros, ¿no? Los términos en los cuales queremos organizar la vida con otros. Esos momentos de peligro un poco van animando a eso, ¿no? Y eso vemos que es como la piedra de toque, es el soporte de estas luchas en defensa de la vida, ¿no? Son luchas que están de alguna manera negando, ¿no?, los distintos proyectos del capital, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es afirmando otra posibilidad de vida, otra manera de gestionar la interdependencia, de gestionar los términos en los que queremos sacar la vida adelante y la queremos sacar en común, ¿no? Y yo he visto, bueno, que en muchas de estas luchas en defensa de la vida, sobre todo las luchas territoriales, que son pues experiencias con las que he estado muy de cerca desde hace algunos años, lo que veo es que el momento de peligro va animando a ciertos esfuerzos de recomposición y de reconstitución comunitarios, donde, como decía, no solo se trata de pensar cómo estos proyectos de muerte, como se dice en la Sierra Norte de Puebla, no entren a los territorios, sino cómo también se van generando nuevas formas de vida, ¿no? Formas que están orientadas a retejer esos vínculos. Nunca sin conflicto, siempre atravesados por una serie de contradicciones, pero donde también se van rehabilitando las posibilidades de autorregulación y de autodeterminación.
posición, porque en ese ejercicio de defender la vida también hay un ejercicio de reapropiarse de la capacidad política para decidir cómo queremos vivir la vida, ¿no? Y cómo queremos gestionar esa interdependencia. Y hay múltiples experiencias que yo digo entran como parte de estos procesos de reconstitución de la vida comunitaria, del tejido de la vida, que son, por ejemplo, el fortalecimiento de las formas de autogobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento también del vínculo con la tierra, ¿no? Que tienen que ver con el control del territorio. Hemos visto que muchas de estas luchas, en el momento en que la amenaza de perder, de ser despojados de sus medios de vida, lo que hace es que también ellos mismos comiencen a redefinir cuáles son los límites, ¿no? Y cuáles, hasta dónde está, digamos, el control de su territorio y cómo eso hay que fortalecerlo. Y, por ejemplo, están las declaraciones libres de territorios libres de minería, ¿no? Que es un instrumento, es una herramienta de los pueblos para decir, este territorio es nuestro y los usos de ese territorio nosotros los vamos a definir, ¿no? Y así, digamos, que ha habido como toda una inventiva y han habido enormes esfuerzos, ¿no?, de creatividad por ver de qué manera podemos afirmar, ¿no?, la vida de otra manera, siempre pensando que esto, digamos, está atravesado por una lucha y que es una lucha donde estamos queriendo hacernos cargo, ¿no?, de la vida de otra manera y tratando de acortar esas distancias que el capital nos está imponiendo de múltiples maneras. Entonces, bueno, estas claves que ahora les cuento, pues tienen sobre todo esa intención, ¿no?, de tratar de pensar la interdependencia en términos de una dinámica que en la medida en que también la podamos ir politizando, es como vamos también ganando capacidad política, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que no estamos solos y que en realidad necesitamos de los otros para vivir y que también necesitamos organizar nuestras formas de vida de una manera no jerárquica con las otras especies y con los otros mundos de vida con los que habitamos este planeta, y que de alguna manera estas claves nos ayudan a pensar de manera un poco más minuciosa, ¿no? Cómo es que estas luchas por lo común, cómo es que estas luchas en defensa de la vida implican esfuerzos que, aunque se estén dando en una escala local, ese es el espacio, desde nuestro punto de vista, más importante para animar impulsos de transformación social mucho más amplios y expansivos, ¿no? Gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien, yo creo que las juntamos, ¿no, Sil? Las preguntas para... Algunas más. Ok. Bueno, muchas gracias a todas por lo que comparten, lo que nos comparten. Y bueno, yo sobre todo estoy pensando en imágenes. Entonces, bueno, creo que agradezco mucho las imágenes que Silvia pone al principio de esta conversación sobre la mesa, la imagen de la mujer queriendo escapar del Uber, la imagen de una mujer violada aquí en las calles de la Ciudad de México, imágenes que retratan las brutalidades que vivimos, y creo que justo eso me cambia un poco ahora, poder escucharlo en un auditorio como este y no solo verlo en Facebook, ¿no? Creo que nos permite afectarnos, escuchar estas imágenes. También agradezco mucho la imagen que Silvia dibuja acerca de los feminismos como una práctica política múltiple que nos ayuda a dialogar y a hacer alianzas, a reconectarnos con una serie de luchas. Y agradezco mucho lo que ustedes ponen sobre la mesa en términos de constelaciones, de luchas en defensa de la vida o luchas por lo común. Y bueno, estoy como retomando algunas de las características que ponen, como lo local que tiene que ver con lo global, luchas renovadas de mujeres, una creación, un movimiento múltiple, un proceso capaz de generar acontecimientos que es amplio y expansivo. Y pensando en imágenes, y creo que las imágenes también nos ayudan a crear los mundos posibles, ¿qué imágenes se les ocurrirían para dibujar estas nuevas luchas o estas luchas renovadas que nos pueden colaborar con hacer frente a las imágenes brutales que enfrentamos todos los días? Gracias. ¿Alguien más?
Bueno, hola, agradezco mucho sus aportaciones. Lo único que, bueno, mi pregunta más bien que una pregunta es una preocupación que me surja después de todos estos coloquios que había de feminismo, de que cuando platico, por ejemplo, con muchos otros compañeros de filosofía que se niegan a venir aquí porque creen que esto también es como una especie de micro tiranía un poco de la ideología, lo que pasa es que también me parece que muchas veces no hay una comunicación posible entre lo que aquí se platica y lo que afuera conceptualizan. Entonces, desde el lado de la filosofía, me gustaría, no sé, traer un poco aquellas dudas que he traído y que a mí me vienen, porque me parece que también hay que ser muy críticos respecto a lo que estamos hablando. No es que crea que estas luchas no son importantes, al contrario, creo que porque son tan importantes también hay que ser muy críticos. Y me parece que he escuchado muchos lugares comunes que me surgen muchas dudas. Entonces, por ejemplo, se dice mucho la palabra acontecimiento, está surgiendo algo. Pero desde el punto de vista filosófico, un acontecimiento siempre se refiere como a esta ruptura de paradigmas. ¿Y no son acaso, por ejemplo, las marchas y las huelgas que tanto se han hecho un recuento de ellas, algo que es totalmente tragado por el sistema, es decir, algo que no genera una ruptura con el sistema, algo que ya estamos acostumbrados a escuchar en las noticias, que hay marchas, no sé, hay marchas de todo tipo? Entonces, ¿en qué sentido esas marchas podrían ser un acontecimiento como una ruptura de paradigma? Mi segunda pregunta es, se habla siempre del capital como el enemigo, y al ponerse al capital como el enemigo, ¿qué forma entonces tenemos que aplicar de vida? Por ejemplo, ¿no es acaso el lugar desde el que están hablando una estructura en una universidad enteramente capitalista que tiene una estructura hiperpatriarcal en la que la figura máxima es un hombre? ¿Y no se ponen ustedes también desde un punto de vista a hablar enfrente o hablar por todas aquellas comunidades indígenas que nunca he tenido oportunidad de ver, sino que siempre veo a partir de coloquios y de que parece ser como una, no sé, que el lenguaje que utilizan es sumamente también académico y el lenguaje que podría encontrar en cualquier libro también, liberalismo político, etcétera, y no más bien un lenguaje totalmente novedoso? Y cuando hablan de las separaciones que produce el capital también como el enemigo, bueno, yo lo pienso como una persona homosexual, por ejemplo, cuando hablan de las separaciones que produce, tal vez parece ser que en los países capitalistas, que sí, que no es la forma, o sea, no estoy de acuerdo en que sea la mejor forma de organización económica ni política, etcétera, pero por ejemplo, si yo voy a un país capitalista o hipercapitalista como los países nórdicos, etcétera, no tendría un problema por ser homosexual. Y si voy a una comunidad indígena, como me pasó 2 años seguidos cuando iba de misiones, cuando era súper católico y así, las personas no me aceptaban por ser afeminado, por ejemplo, dentro de una comunidad indígena. Entonces, me parece ser también que ponen esta categoría de las luchas indígenas por la vida como si fueran buenas en sí mismas. Entonces, ¿qué es lo que es bueno en sí mismo dentro de una comunidad indígena? ¿O qué es lo que debemos aceptar desde alguien que crece dentro de una ideología occidental? Y que creo que también es muy difícil separarse de esa ideología occidental, y que incluso la forma en la que están hechos estos coloquios son totalmente occidentales, es decir, seguimos reproduciendo la estructura heteropatriarcal de un coloquio en el que hay una persona que es la autoridad, que es la que habla y se pone frente a todos, y no un coloquio hecho de una forma totalmente, no sé, novedosa, que pueda generar nuevas formas de comunicación entre todos, etcétera. Entonces, son dudas, o sea, no porque yo crea que no, el feminismo no sirve, etcétera, no, al contrario, creo que al ser feministas tenemos que ser todavía más críticos, y en lugar de ser como un gracias, gracias, lo bello, lo hermoso, tendremos que también criticarnos, solo poner al capitalismo y al patriarcado como enemigos, sino ser críticos dentro del papel que tomamos dentro de nuestra estructura. Y eso es todo lo que quería decir. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo voy a utilizar el micro. Voy a hacer una pregunta, igual, exactamente. Justo un poco para ahondar en lo que nos platicaban en la comida y que me gustaría que el auditorio escuchara, porque a lo mejor desde ahí es un poco más comprensible lo que se está discutiendo. Dos cosas muy rápidas. ¿Cómo desde su reflexión se responde en este impasse político que estamos viviendo en México específicamente? ¿Cómo se responde justamente desde la imagen de los pueblos y los movimientos sociales en resistencia frente a despliegues de capital a la idea de desarrollo y progreso que se evoca incluso desde los lugares que se llaman críticos? Y la otra es, precisamente en esta capacidad política
cómo se responde a las luchas, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, y que era lo que tú nos contabas hace un momento. Bueno, yo no. Buenas tardes. Yo. Vamos a hacer esta palabra un momentito, porque como se nos acumulan muchas preguntas, y ahora continuamos. Imágenes. Y la imagen, a ver. Pues yo siento que yo describí muchas imágenes. Traté de hacerlo, ¿no? Traté de hacerlo. Ahora, no trato. Trato de hacerme cargo del dolor, trato de hacerme cargo de la violencia. Pero un poco como narran, digamos, estudiantes o personas con las que nosotros abordamos, esa cosa tan difícil de cómo llegas a presentar el feminicidio. ¿Y cuál narrativa conviene? ¿Narras el día anterior? Es decir, narras el paso de quiebre, el ánimo autónomo que muchas veces, sobre todo en feminicidios del ámbito doméstico, puso a una persona en peligro, o te concentras en la exhibición victimizada de su cuerpo martirizado de tal manera que demande redención. Ojo, de tal manera que el redentor mayor, jue verdatis, pero a mí no me gustan estos redentores, ¿no? Porque prefiero que podamos trabajar procesos de autorredención, y esos tienen que ver con contar nuestros momentos de fuerza, ¿no? Un poco, yo le comentaba aquí a la colega en ese momento, ¿no? Y un poco lo que hemos puesto en escena hoy acá, ¿no? O sea, yo narro estas cosas, estas luchas que vamos siguiendo, y trato de presentar esta clave de intelección en términos de su despliegue, sin dejar de pensar, que es un poco lo que puso Mina, este conjunto de elementos que estamos tratando de hilar, para entender la dificultad de su despliegue. Y entonces la multiplicidad de prácticas que hay que poner en imágenes, ¿no? O sea, hay que poner mujeres amamantando, pero hay que poner también mujeres conversando, pero hay que también poner personas que pueden hacerse cargo del dolor ajeno, acompañando, pero hay que, en fin, hay que poner un montón de imágenes de esa versatilidad de procesos vitales que finalmente se van entrelazando. Creo yo que esas son las imágenes que valdrían la pena, ¿no? Y por supuesto, no dejar que nos aplasten, que se aplasten y que se borren y que se, como que se evaporen las imágenes de la fuerza de las mujeres, que se borran. Es que se borran, es que no salen, es que solo están en la red, es que solo parece de repente como que son tus cinco amigas, y no es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay una tarea en la producción de las imágenes, y hay muchas cosas que ir contando, ¿no? Al otro compañero yo le diría una cosa: yo no me quiero hacer cargo de tu enojo, no me quiero hacer cargo de tu enojo, pero sí te quiero preguntar acerca de tu enojo, y te quisiera acompañar a que encontraras una manera de politizar tu enojo. Y te he contado un poco cómo hemos politizado el nuestro, muchas mujeres. Y te podría contar, yo estoy aquí de invitada y así me sientan y aquí me pongo, porque donde voy hago lo que me dicen. El día que vengas a Puebla verás cómo organizamos nosotros, cómo organizamos el espacio, como tal. Es la ventaja de también tener una universidad pública donde todo está bastante más fluido y donde podemos incidir un poquito más, ¿no? Es decir, pero tu enojo, ¿cómo lo gestionas? Te estoy tratando de contestar, te estoy tratando de poner y te estoy respondiendo acerca de lo que yo percibí en términos de ti, de lo que tú ibas diciendo. Cuando tú hablas de una banalización de las marchas, yo incluso planteé ese asunto. Planteé que en muchas partes, en particular en Argentina, un cierto desgaste
de algo que es una legítima herramienta de lucha, que es ocupar el espacio público y bloqueárselo a los coches, ¿no? Porque es eso, es juntarnos donde cabemos. Que donde cabemos muchos, pues en la calle, ¿no? Ahora, cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Pues le estorbamos a los coches. Entonces, además, como hay muchos, y entonces hay un problema urbano gigante de los términos de la conectividad, pues sí, todo se desfasa. Y hay una posibilidad, por supuesto, de un lenguaje dominante de decir y de banalizar y de trivializar eso. Pero encontrarse en la calle tiene un significado, y tiene un significado histórico, que hay que reactualizar. Entonces, pese a eso, se hace uno cargo de que es muy difícil modificar y alterar esa cuestión. Entonces mencionaba cómo, no sé si me escuchaste, cómo empezaron a pensar en cómo recuperar la herramienta del paro, ¿no? ¿Hace cuánto que tú no ves una huelga? Yo estoy segura que la generación de ustedes ya no conoce las huelgas. Y es una pena, porque trabajamos mucho, compañeros. O sea, yo no sé a ustedes como estudiantes cómo les va, a nosotros como académicas. Trabajamos muchísimo. Yo quisiera hacer huelga por condiciones de trabajo. De veras quisiera. Y no encuentro mucha manera de establecer posibilidades de asociación gremial. Entonces me ocupo de ver cómo lo voy tejiendo y encuentro una manera de pelear en este lugar. Ese es el sitio desde donde yo te convoco, como esta vieja mujer mayor que soy, a que tú trates de plantear tus problemas. No sé si me explico. Busca los tuyos para armar los espacios donde te sientas contenido. Es lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Hablamos de que es un espacio en el que, como Silvia dijo aquí, lo puse, el feminismo es una práctica política múltiple. Lo que me encuentro siempre es que lo que pasa del otro lado, por ejemplo, en los argumentos filosóficos, es que las personas que están del otro lado con las que yo converso tienen argumentos mucho más sólidos. Y eso es mi cuestionamiento. O sea, ¿cómo también podemos ser más críticos para generar argumentos más sólidos y no decirle al otro que es un enojo? Sino saber cómo contestar a partir de esas profundidades. Híjole, no, ya tu arrogancia yo ya no la aguanto, ¿eh? Tu arrogancia yo ya no la aguanto, Silvia, no sé. No sé, o sea, yo ya pediría que se pusiera en consideración y tuviéramos funcionamiento asambleario para contenerlo. Solo un matiz, me tomo aquí un poco la palabra porque sí que creo que es importante. Creo que es importante como que escuchemos justamente desde la clave que has dado, la de las prácticas políticas múltiples. Yo creo que si escuchamos bien lo que Raquel ha planteado, en ningún momento ha hecho como apología de un determinado feminismo, ni siquiera ha planteado que los acontecimientos sean acontecimientos completamente rupturistas, sino que han planteado todo el tiempo ambivalencias, dificultades también con las que nos encontramos, pero como ella misma acaba de explicar, hay una apuesta epistemológica. ¿Cuál es esa apuesta epistemológica? La de poder mirar desde las luchas. Es decir, podemos mirar desde lo que decías, por ejemplo, la captura que opera el capital sobre la vida. Pero también podemos mirar sobre los procesos de vida, de defensa de la vida, que están tratando de hacer algo sobre eso y sobreponerse a eso. Hay una apuesta epistemológica clara, pero sí que me parece importante eso, recuperar esta idea de las prácticas políticas múltiples, que es justamente desde donde se puede entender todo este esfuerzo de traer esas luchas de mujeres que, como están diciendo, han sido completamente invisibilizadas a lo largo de la historia. Y esto no significa que entonces hagamos como una apología también de comunidades que serían armoniosas, de identidades rígidas, no es eso. Lo podemos platicar luego más adelante porque yo creo que es importante como tejer el diálogo, pero me quedaría un poco con esa idea, si os parece, ¿vale? También para bajarle un poquito, ¿vale? ¿Quién se...? Sí, ahí. ¿Se escucha? Soy Daniela Díaz y trabajo en una organización que se llama Fundar y soy la responsable de un proyecto que es sobre partería y presupuesto público. Y me parece, bueno, hay muchos años como estudiando el tema del presupuesto para salud reproductiva. Y no tengo una pregunta, pero sí quería hacer un comentario porque me parece como, a mí me pone contenta. O sea, sobra decir que la situación es un desastre y todo eso, sino que lo que me pone contenta es ver cómo
se puede, que ustedes ponen de una manera tan clara cómo se entretejen diferentes luchas, todo lo que tú dijiste de las mujeres en la defensa del territorio, fracking, bueno, que son temas que Fundar está metido, la Sierra Norte de Puebla contra las mineras, etcétera, también cómo se entreteje con las otras luchas que son menos, que son más silenciosas, pero que son igual de potentes, que tiene que ver con el derecho a la maternidad elegida, segura y gozosa. Y este que es una defensa de la vida desde la elección, pues hemos estado mucho reflexionando y lo traigo a colación porque ustedes las dos plantearon algo que me parece central, que es llegar a un punto de no retorno. Entonces lo que a mí me surge mucho de todo el trabajo acá en México y de ver lo que ha sucedido en Argentina es que se llega a este punto de no retorno. Y eso me parece central para entusiasmarse con, pues, conseguir, ¿no? Porque si no se, por lo menos para mí, si no hay como ese momento que se pasa a otro momento, y me parece que lo que ha sucedido en Argentina en términos mucho más bulliciosos y el tema del derecho a la maternidad elegida, segura y gozosa, más silencioso, y que hemos, en esto que tú decías, estas cosas que son irruptivas, algo que hemos puesto de manera irruptiva es la violencia obstétrica, que también está llena de imágenes, y las imágenes han sido una forma de poder de manera simple y contundente lo que es la violencia institucional cruzada con la violencia de género, ¿no? Estás una mujer pariendo en un hospital público en Oaxaca, en el jardín del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias por ser tan clara en poner las cosas sobre la mesa, y a mí me sirve para ver los cruces con esas, estas otras luchas. Muchas gracias por... Yo también quería empezar agradeciendo la claridad de la exposición. Soy argentina. Este es el pañuelo que identifica... El mundo se puso verde, pero en los últimos meses arrancó siendo violeta. Y como muy bien lo explicó, la verdad que una de las razones que me trajo a México es la extraordinaria producción teórica acerca de violencia contra las mujeres y estado de excepción. La extraordinaria comprensión que he encontrado en el feminismo mexicano, una comprensión estructural y sistemática de las interseccionalidades que la necropolítica, digamos, de las interseccionalidades mexicanas y centroamericanas de la necropolítica de género. Y otra persona que me trajo aquí es usted, porque, bueno, ahora me entero, no sabía de por supuesto, el trabajo que siempre se hace es colectivo, no siempre somos una polifonía y siempre pensamos cooperativamente, no hay otro modo. Pero quería agradecerle la descripción, en realidad quería agradecerle, me ha ayudado a eliminar una confusión, porque aquí no solo hay una lógica de la expansión. Usted dijo así: está produciendo acontecimientos, no se refiere solo, se refería a las dos vertientes, ¿verdad? A estas dos vertientes que la profesora ha intentado articular en su ponencia, y ambas están produciendo acontecimientos, procesos múltiples, moleculares, amplios y expansivos. Que es así, ¿no? Es tal cual como me parece que se refleja en la experiencia cotidiana de las miles y miles, sobre todo de chicas jóvenes. Yo vengo a ser como una intermedia, yo soy media viejita, pero porque hay ilustres feministas argentinas entre 70 y 80 años.
Entonces yo que tengo 50 estoy como, pero hay unas pibas entre 15 y 30 que son unos tanques, que son unos camiones, o sea, que tienen una fuerza y que realmente también creo, no solo las formas organizativas están siendo revolucionadas, que no sabemos si están revisitadas, reinventadas o revolucionadas en la historia del feminismo, donde hay tanto que está callado, sino que además, también coincido con la compañera, no hay retornos. Estoy coincidiendo con vos en que agradezco profundamente. Es muy difícil. También quería decirle al pibe, que con todo cariño quería decirle al pibe, mira, las movilizaciones de las mujeres, pibe decimos en Argentina, con todo respeto, ¿no? Compañero, las movilizaciones de las mujeres no solo son absolutamente invisibilizadas y negadas, sino que son distorsionadas. Durante 32 años se han hecho en Argentina encuentros nacionales de mujeres. 32 años, yo tengo 50, o sea que imagínate, yo me he criado, y una generación y dos generaciones. Por lo único que salen en los medios, ahora no, pero hasta hace 5 años, como muy bien dice la profesora, hasta ni una menos, era porque sistemáticamente en la ciudad que fuere, porque se va rotando por todas las ciudades del, o sea, por distintas ciudades del país, también con un criterio político, las pibas se ponen en tetas en la catedral, por supuesto, batalla campal en todas las catedrales. Y sí, ¿cómo no? O sea, es parte del folclore, es la construcción del acontecimiento, es el yo no me calmo nada de las pibas jóvenes, por supuesto. Eso es lo único que sale en los medios. Y la discusión de si las paredes pintadas de la ciudad o no. O sea, la maquinaria neoliberal mediática es gigantesca, omnisciente. Contra eso también peleamos, que es la misma maquinaria que le llena la cabeza a los pibes que parece que andan en estos pasillos. Que no me asombra, porque cuando entré vi una cochería, que bueno, también habla de las cosas que habla. Muchísimas gracias. He estado 6 meses aquí en un proyecto de una estancia de investigación y me voy mañana. Pero me voy mañana con esta dicha, con este honor y este privilegio. Muchas gracias a todas y a todos, compañeros, por haberme escuchado. Bueno, es bien interesante cómo en la exposición se conjuga capital, espacio, la naturaleza, el hombre y las mujeres, desde una visión de género que me parece sumamente rico. Yo les preguntaría, en su experiencia en América Latina, si hay alguna diferencia en estos países que han sido gobernados por la izquierda, en las luchas de las mujeres, su abordaje y la posibilidad de resolución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por las exposiciones. Yo también soy de Argentina y pues justamente quisiera preguntarles acerca de un momento cuando compararon lo que estaba pasando en Argentina, donde hay una gran masividad de la lucha, ¿no?, por el aborto, pero nucleadas a partir de Ni Una Menos desde el 2015, cuando dijeron que en México no fue tan bien. Y que, digamos, pensaba en lo que decía la compañera del no retorno, perdón, y que pensaba, bueno, en realidad en México uno podría decir que ya pasamos un montón de momentos del no retorno, o podríamos pensar que ya hemos pasado muchos momentos así, y que en Argentina con mucho menos, digamos, bueno, hay una conflictividad social mucho más fuerte, ¿no? Entonces yo todo el tiempo me estoy preguntando justamente eso, de por qué tiene que ver, ¿no? Nuestros contextos son diferentes y las historias también son diferentes. Quizás tenga que ver con esto de las historias de lucha, ¿no?, del movimiento obrero en Argentina, porque va más allá del feminismo, digamos, hay una movilización social fuerte en muchos aspectos. Por ejemplo, ahora hay una marcha universitaria muy fuerte. Entonces, digo, la idea de la lucha está muy presente. Entonces, quería pensar justamente en esto, que decía también el compañero, de si tiene que ver con
la situación de guerra que ustedes mencionaban, o sea, una gran represión y de violencia contra todos los cuerpos femeninos o feminizados y no, si tiene que ver con eso o con, y una mezcla con quizás una cierta ya apatía o cierta, no sé si, pérdida de la marcha, sigue siendo muy reivindicada porque seguimos logrando pues avances a partir de esa herramienta de lucha, ¿no? Entonces yo no sé si tiene que ver con una falta de efectividad acá, de que eso no funciona, entonces la gente dice, pues esa no es la manera y pierde, ¿no?, su efecto. O si hay otras cosas para poder pensar cómo podemos hacer, digamos, en este contexto, justamente para tejer estos lazos y generar esa facilidad que todavía no estamos generando, ¿no? Que es lo que quisiéramos todas y todos, creo. Pero que está difícil, que uno ve que no termina de funcionar. Entonces, pues para saber su opinión de cómo podemos hacer, ¿no? ¿Qué podríamos activar que no estamos activando para lograrlo? ¿Alguna palabra más, os parece? ¿Me respondas? Sí. No sé si me escuchan ahí. Es para el streaming. Vale. Gracias. Buenas tardes y gracias por la facilitación del tema. Para hombres que no somos homosexuales y que venimos de contextos conflictivos duros como Colombia, quisiera preguntar alrededor de, es que no escuché y si pueden ampliar alrededor del tema de las mujeres rurales, que no las vi agregadas en ese mapeo que hicieron de las luchas y de las resistencias, o de las mujeres de los movimientos armados, alrededor de esto, cómo reivindican su lugar de mujer en este avasallante sistema capitalista, si se le quiere llamar. Yo digo que cuando apareció fue la división social de la humanidad. Muchas gracias. Yo quería retomar la pregunta de la imagen que hacía la compañera, porque al menos para mí hay una imagen, ¿no?, dentro de, también de estas evocaciones, ¿no?, que podemos a las que podemos acudir, ¿no?, cuando pensamos en esta versatilidad de procesos vitales sostenidos, ¿no?, por las mujeres de los que hablaba Raquel. Y hay una imagen que para mí ha sido muy muy potente, que es cómo las propias luchas por lo común, ¿no?, integradas por mujeres, por hombres, o muchas veces estas luchas de mujeres están recuperando de alguna manera una conexión con una dimensión emocional y espiritual, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los círculos de sanación que muchas mujeres están organizando, ¿no?, frente a los distintos agravios que están viviendo en sus territorios, o estas defensoras, ¿no?, de derechos humanos, de defensa territorial, que también están siendo parte, o en contextos urbanos, ¿no?, digamos, bajo otros formatos quizá, pero donde creo que lo que se está tratando de poner también en juego y en marcha son otros contenidos también de lo político, ¿no?, donde vemos que esta separación, ¿no?, otra vez recurriendo a la idea de separación entre razón y emoción, hay una arqueóloga, Almudena Hernando, que lo que plantea es que la separación que sostiene el patriarcado, el orden patriarcal, así como se ha venido configurando hasta ahora, es la separación entre la razón y la emoción, ¿no?, y que ha habido como una supresión, una cancelación justamente de esta identidad relacional, de cómo nos vamos vinculando, cómo vamos interdependiendo entre todos, y que eso se ha ido invisibilizando, como ya decía, frente al poder de la razón, ¿no?, y frente a un poder de la razón que está encarnado en este individuo masculino, en su versión dominante, ¿no? Y creo que estos espacios entonces de sanación, o estos espacios donde
de alguna manera se está tratando de tocar el dolor, se está tratando de tocar desde lo más profundo de una misma y de esas nosotras que se van acuerpando juntas. Creo que justo lo que se está poniendo en entredicho es esa separación, pero que es una separación que nos conecta desde otro lugar con lo político, ya no para pensar lo emocional como un lugar de fragilidad o como un lugar de debilidad, ¿no? Sino como un lugar que nos da fuerza también, y que si lo vamos recomponiendo, en realidad también vamos viendo que desde esa dimensión también se construye un conocimiento y también se construye un tipo de poder otro, ¿no? Distinto al que se construye desde esta racionalidad que niega lo emocional, aunque en realidad es una falacia también, porque no podemos hacer esta separación entre emoción y razón. Entonces creo que eso me parece que es muy importante, porque es, digamos, como uno de los principios a los cuales también nos convoca el feminismo, ¿no? Que es este movimiento de tocarnos desde lo más profundo, pero cómo vamos partiendo de esa experiencia, no para quedarnos ahí, sino para salir al mundo, extendernos, trastocar, desafiar y construir otra cosa. Y esa imagen de estos espacios, ¿no? Más entre mujeres, y donde se está poniendo en juego el dolor, pero para movernos del lugar, para mí esa es una de las, como de las imágenes más importantes, y que tiene que ver quizá con esto de las luchas silenciosas, de lo que también la compañera hablaba, ¿no? Que son espacios que no necesariamente están teniendo una visibilidad pública y que quizá por eso parece que no existen, pero que sin esos espacios lo otro tampoco existiría, ¿no? Porque son los espacios también donde se regenera la energía, ¿no? Donde hay unas conexiones mucho más profundas para entender lo que está pasando, y que son también los espacios donde nos vamos recomponiendo frente a estos contextos de guerra. Son los lugares para politizar nuestras tristezas y nuestros dolores, ¿no? Y creo que son espacios quizá no visibles, pero no necesariamente silenciosos, porque de ahí es desde donde también se está organizando la fuerza para romper y para gritar, ¿no? Y un poco, a ver, quería recuperar la pregunta que Mitzi nos hacía sobre el tema del desarrollo y del progreso, ¿no? Que quizá desde mi punto de vista uno de los temas que estas luchas por lo común, principalmente las luchas que han venido defendiendo sus medios de vida o que han estado organizándose contra estas separaciones que el capital impone en sus territorios, o estos despojos múltiples, yo creo que uno de los temas más importantes que se han podido poner sobre la mesa es también el empezar a generar una crítica que se ha ido, yo creo que, expandiendo hacia otros segmentos de la izquierda o otros segmentos también de la población, para pensar los contenidos del desarrollo y de la modernidad, ¿no? Y creo que es un momento, como ya decía Silvia al principio, de crisis, donde también esos sentidos y esos paradigmas que le habían venido dando fundamento al mundo, ¿no? En términos de una modernidad capitalista, eso es lo que también se está poniendo en crisis. Y yo creo que el paradigma del desarrollo y de la modernidad, frente a estos cuestionamientos que los pueblos están haciendo de si es un desarrollo que realmente va a beneficiar a la gente o es en realidad un desarrollo que está beneficiando a pocos, digamos, desde un sentido común que es totalmente crítico, ¿no? De la manera en la que han venido operando estos proyectos, yo creo que eso es lo que también se está erosionando, ¿no? Y que nos está poniendo en la pregunta de entonces hacia dónde tenemos que transitar, o hacia dónde entonces tendríamos que generar, ¿no? Otras formas de relación con la naturaleza, con incluidos nosotros mismos, ¿no? Para pensar una forma de sostenibilidad que no compromete o que no pone entredicho la propia reproducción de la vida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha costado mucho trabajo, ¿no? Pensar cómo desde la izquierda realmente podemos hacer una crítica profunda a estos paradigmas, pero creo que también desde abajo se están construyendo ciertas alternativas y también ciertas formas de ir prefigurando esa transición, y yo creo que eso es algo que hay que seguir muy de cerca. Sobre esta pregunta que me hacen a mí sobre, bueno, los gobiernos de izquierda en el giro progresista y la situación de las mujeres, en fin,
Yo creo que no ha estado nada fácil en estos momentos, ¿no? Sí ha habido aperturas, porque estos gobiernos progresistas de izquierda han sido un poquito más sensibles en términos de la cuota de género, digamos, ¿no? Más respetuosos de tener unos... de tener, no sé, unos ciertos equilibrios en lugares de visibilidad y de gestión pública y política un poco más equilibrados, ¿no? O sea, pienso, no sé, en el propio gobierno de Chávez, en una temporada, en el gobierno de Bolivia, en cierta medida, en fin. Sin embargo, los temas más duros, que yo creo que son el tema de, me gustaba cómo lo decía, porque no me acuerdo bien de la formulación que dicen las argentinas, pero esta maternidad voluntaria gozosa, ¿no? y segura, ¿no? Este tema es tremendamente difícil de tratar en esos países y no ha habido pasos ciertos, pese a acuerdos anteriores, ¿no? Por una parte. Por otro lado, hay una política pública que realmente me parece interesante, que ha sido una... darle centralidad a la pelea contra la irresponsabilidad paterna en Ecuador. Durante algunos... cierto momento del gobierno de Correa, y parece ser que va a seguir en el gobierno actual, sí se armó dentro de las propias oficinas de la mujer, las secretarías, en fin, las oficinas específicas para las políticas públicas de género, un conjunto de oficinas de abogadas y de oficinas en general para atender casos que además resonaban con un conjunto, o sea, se armó una sinergia, pues, ¿no? Además de que se modificaron ciertas leyes en la Constitución, estableciendo que la irresponsabilidad paterna en el mantenimiento de la progenie sí es una cosa grave. Ajá. No es una banalidad como es ahora, ¿no? Que es la mujer la que tiene que andar persiguiendo al esposo todo el tiempo, o que prefiere finalmente hacerse cargo de la reproducción material, pero también de la reproducción inmediata en todas sus... Porque le resulta más rápido, porque le sale mejor. Eso ha sido interesante. Y eso yo creo que es una idea que valdría la pena que exploráramos, porque vamos, que somos un país que competimos bastante fuerte en las tasas de responsabilidad paterna, ¿no? Que es una otra manera de, digamos, ver... estos hogares de jefatura femenina que vienen en ascenso, si revisamos las estadísticas recientes, ¿no? Esa es la más interesante que yo he observado, la pura verdad, en esta temporada, ¿no? Todo lo demás se parece demasiado a lo anterior. Y quiero poner una clave de por qué. Porque no se pone en entredicho en un cambio de gobierno, es en un cambio en el cual la circulación de las élites ahora adscribe a otra ideología y va a explicar las cosas de otra manera, en fin, que puede tener ventajas para la población en cierta parte, pero no pone en entredicho de ninguna manera la organización patriarcal del poder, ¿no? Y la organización patriarcal del poder que además tiñe la estructuración general del gobierno, digamos, ¿no? Y del modo del gobierno. Ahí también hay una pregunta, no sé, hay una pregunta interesante para la sociedad mexicana ahora que pues vamos a tener nuestra propia versión, ¿no? Del giro progresista, ¿no? O sea, ¿qué nos toca a nosotros? ¿No? ¿Qué les toca a ellos? ¿Qué les toca a nosotras? ¿Qué queremos decir nosotras? Un poco así yo un poco giraría, ¿no? La cosa. Ahora, me preocupa un poco esta idea de si se puede o no llegar a un punto de no retorno, cuándo se llega a un punto de no retorno, etcétera, ¿no? Porque, bueno, yo comencé planteando un poco que nuestra clave de intelección es la lucha, ¿no? O sea, tratamos de ir pensando y ir entendiendo las cosas a partir de la lucha. Y yo hice un poco la descripción de la lucha en su despliegue, ¿no? Pero no hay que perder de vista de ninguna manera que... socarronamente diciéndolo, el otro lado también juega. Es decir, en cada momento de despliegue de una lucha que impugna, que defiende, etcétera, pasa que se empiezan a generar
acciones más profundas. Es un poco esta explicación que se tiene, ¿no? Que no es que nos queramos hacer cargo las mujeres por nuestra búsqueda de autonomía de que los hombres hayan decidido volver a retomar una política de matar mujeres. No, no es, vamos a culpabilizar a quien está dando pasos, de ninguna forma. Pero sí, finalmente hay una especie de dinámica allí, ¿no? Una dinámica tremendamente tensa que yo no sé si podemos asegurar si en algún momento vamos a estar en un punto de no retorno o no. Ajá. Es decir, y esto no es tanto para pensar en un desánimo, sino para dos cosas. Para pensar que una transformación es algo que se tiene que alentar, que se tiene que alentar recurrente y reiteradamente. Y que hay que estar, de alguna manera, también ocupándonos, y valdría la pena, ocuparnos de pensar nuevas imágenes de la transformación posible y de la transformación deseable. Es decir, ¿qué imágenes de transformación tenemos, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, nosotros nos hacemos, es una pregunta que nos hacemos con cierta frecuencia, en el sentido de cuando se van, digamos, logrando cosas a nivel local y se expande un poco cierta habitabilidad, ajá, porque se van despatriarcalizando, se van estableciendo límites, se va no teniendo que soportar tanta tontería, se va abriendo el aire, ¿no? Un poco, ¿no? Y permitimos que circule la palabra de un modo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo es de importante conservarlo sin que se haya llegado a un punto de no retorno? Pero ¿cómo eso nos sirve para poder pensar en un nuevo despliegue, etcétera? ¿Sí? Es decir, la idea de transformación que tiene que quedar trenzada con la idea de conservación. Es que esa es la cosa, es lo que creemos nosotras, ¿no? Y que desde la ecología y desde la ecología política es muy claro que es así, ¿no? O sea, no es la idea moderna de transformación, de borramiento completo, a la idea de la Revolución Francesa o de cierta idea de aspiración de la izquierda, digamos, a lo largo del siglo XX, de que es capaz de fundar todo de nuevo, porque eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la vida está anclada en este orden generacional añejo que se va reproduciendo, que se va expandiendo y que se puede transformar de todas maneras. Pero ¿cómo sostenemos en el pensamiento una serie de imágenes, pero también una serie de palabras, pues, y de argumentos para poder trenzar y para poder pensar eso operativamente, que es lo que nos está urgiendo? Bueno, yo nomás les digo cómo presentamos el problema, es un poco lo que pensamos, pero la idea de no retorno, de ya, ahora sí ya la hicimos, creo que es muy peligrosa, ¿no? En los dos sentidos, en la idea de ahora sí estamos aplastados, es fatal, o en la idea de ahora sí ya lo vamos a poder todo, porque nunca es cierto, nunca está nada dado, digamos, ¿no? Habitamos un mundo de contingencia. No me acuerdo cuál era la otra. Ah, ¿qué pasa en México? Híjole, está re de difícil, compañera, o sea... Pasó el 68. Ajá, a ver. Bueno, sí, bueno, pero no también hemos dictado, pero también son contextos que, digo, se marcan violencias muy fuertes en ambos lados. A ver, nosotros tenemos una hipótesis, mira, que es un poco lo que estaba diciendo Mina Sitoa, nuestra colega Don Pole. Ella, en su trabajo sobre la guerra, ella tiene, bueno, no, los datos son muy parecidos, ¿no? O sea, en Colombia, por una parte, y en México han pasado unas cosas muy específicas, ¿no? Y en torno a la guerra contra la droga se ha armado un perversísimo artefacto de guerra que tiene tres rasgos. Por una parte, es una guerra que ocurre en términos, en momentos de democracia formal. Entonces la vuelve totalmente confusa. No es ya la dicotomía dictadura-democracia, pues, que se habitó antes, sino que te recorre el problema, te desata la guerra contra un enemigo invisible y al mismo tiempo te organiza elecciones. Entonces tú habitas, nos pone a habitar un juego sistemático de dobles señales, ¿no? Ese a la sociedad mexicana en estos 12 años de la guerra acá nos ha costado mucho trabajo irlo destotalizando, digamos, irlo entendiendo, no sé si me explico, porque nos vimos sujetos, y no sé, los que son un poco más grandes se acordarán,
nosotros mismos en 2007, 2008, 2009, cuando no se entendían las nuevas reglas del juego, cuando los militares salieron a las calles, cuando empezó esta historia de que era una guerra contra el narcotráfico, aunque las balas pasaban silbando entre las familias y entre los luchadores sociales y andábamos tratando de entender qué pasaba, ¿no? Entonces ese es un punto que yo creo que hay que tomar en cuenta. A ella, a esta cuestión, le llama una política de contrainsurgencia ampliada, porque en realidad esta contrainsurgencia opera sobre la inhibición de la posibilidad misma de lucha, no sé si me explico, ¿no? Con el artefacto de la desaparición, trabajado en Argentina y que venía desde Chile y luego en Argentina se despliega, pero ampliado y diluido, digamos, su rasgo político y convertido en una práctica azarosa. ¿A quién desaparecen? ¿No? Y ahí toda esta dificultad de quienes hacen, digamos, trabajo sociológico de cuenta, de registro, de tratar de entender algún tipo de patrón de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso nos pasó, ¿no? Nos pasó, ¿sí? Y le estamos tratando de objetivarlo y de analizarlo también para volverlo comprensible, ¿no? Un poco contestaría por allá, ¿no? Sí. Después. Bueno, yo solo quiero retomar como varias preguntas, ¿no? Que han surgido y que nos han hecho muy generosamente aquí Raquel y Mina, ¿no? Y yo voy a retomar la pregunta de qué vas a hacer con tu enojo, ¿no? Porque me parece una intervención muy, 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 muy acertada, que a mí también me interpela. O sea, ¿qué voy a hacer yo también con mi enojo? Yo soy profesora acá de una materia que se llama argumentación práctica, y en la UAM Iztapalapa de una materia que se llama argumentación y razonamiento. Entonces, es tan complicado, ¿no?, pensar qué vamos a hacer con nuestro enojo en ese contexto también, el de la argumentación. Porque a mí me parece que para poder salir a la calle hay que comenzar por escuchar, ¿no? Para dislocar justo la demanda de la absoluta novedad, ¿no?, de los coloquios o de los eventos absolutamente nuevos, me parece que hay que empezar por poder escuchar. Y digamos, cuando se tiene a veces el coraje de poder empezar por escuchar, ¿no?, y después de poder salir a la calle y poder acompañar, las palabras van a ir tendiendo, digamos, otras posibilidades, otros senderos que no son los senderos propiamente hegemónicos, me parece, o a los que hemos estado acostumbradas, al menos en este país, durante muchísimos años. De modo que ante la exigencia de los argumentos, ¿no?, que me parece sumamente válido y en filosofía solemos hacerlo, ¿no?, y repito, yo soy profesora, ¿no?, de argumentación, con lo cual quiero decir que me quiero despojar de algún tipo de autoridad, ¿no?, simplemente para hacer notar mi propia vulnerabilidad en relación a la petición de los argumentos. Me parece que también, ¿no?, para poder atender a esta exigencia que nos presentas, ¿no?, y que me parece sumamente válida, hay que saber escuchar de dónde viene tu exigencia. Eso sería un camino muy largo que tenemos que hacerlo juntos, juntas, ¿no? Y qué bueno, porque tú llevas tiempo en este seminario y tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Porque cuando vamos caminando y vamos escuchando a la vez, ¿no?, se amarra algo de la palabra, ¿no?, y de la palabra que yo alcanzo a escuchar, ¿no?, en la voz de Raquel y en la voz de Mina. ¿Qué quiero decir cuando digo que se amarra la palabra aquí? Se amarra el propio dicho, ¿no?, el propio dicho de personas que han venido caminando por senderos que no son los hegemónicos, ¿no?, y que cuesta trabajo caminar por esos senderos. De forma que yo creo, y me regreso la pregunta para mí misma, la pregunta de Raquel, acerca de qué hacer con el propio enojo, porque yo estoy también muy enojada, ¿no? Y entonces me parece que el propio enojo también se puede tratar, ¿no?, cuando Pina nos propone aquí con poder salir a organizar la cosa, y eso de organizar la cosa es un problemón, y en términos argumentativos y políticos es un reto, y no solo argumentativos y políticos, sino también subjetivos y personales, ¿no? Habla del enojo, habla del coraje, y habla con la posibilidad de amarrar el propio dicho, de amarrar la propia palabra y sostenerla, ¿no? Y
Y en ese sentido me parece que aquí podemos convertir un enojo en cierto tipo de poder, poder quizá contrahegemónico, que se va a desplazar de esa demanda de novedad, porque es mucho pedir, me parece, ¿no? Porque aunque quizá y paradójicamente, ¿no?, esa demanda, porque esa demanda nos exige, digamos, hablar acerca de un discurso absolutamente novedoso, que a veces es, lo hablo por mí misma, no sé cómo habitar, porque a veces no sé cómo habitar con ese caminar y con ese dolor y con ese enojo y con esa exigencia de novedad y de argumentación. Entonces me parece que en ese sentido lo que podemos hacer, y aquí es una invitación, ¿no?, a tejer otros espacios donde podamos atrevernos también a dislocar algunas demandas, ¿por qué no?, a representar nuestro propio enojo, ¿no?, y también frente a ese enojo darnos a esta tarea, que es una tarea titánica y que probablemente va a ser la tarea de las mujeres de mi generación y de las que vienen abajo, que es la tarea que nos propone Mina de tejer la cosa entrecomillada, ¿no?, la cosa a investigar, ¿no? De forma que aquí requerimos efectivamente nuevas formas de argumentar, ¿no?, que estamos intentando ejercitar, ¿no?, y que a la vez tienen que ver con la transmisión de un saber, con lo que las personas son capaces de donarnos y lo que somos capaces de recibir en relación a ese saber hacer de esos otros senderos, que a veces son bastante desconocidos, y que sí, estamos en una universidad privada, pero tenemos el enorme privilegio de poder tener aquí también esas voces que nos hablan de esos otros senderos y de esos otros caminares. Y en la universidad pública a veces no tenemos la posibilidad de escuchar esas otras demandas que vienen de aquí, por ejemplo. Entonces el trabajo de hacer, digamos, la argumentación de ida y vuelta, yo, por ejemplo, de aquí a la UAM Iztapalapa y de la UAM Iztapalapa acá, pues me va a ayudar a tejer un sendero propio, ¿no?, para caminar y amarrar mi propio dicho y poder sostenerlo, ¿no? De forma que ya esta pregunta, ¿no?, para regresar con esta pregunta acerca de qué vamos a hacer con este espacio, ¿no?, y esa es la pregunta que yo quiero quedarme de Raquel y de Mina, ¿no?, y de la generosidad al haber venido hasta acá, porque yo creo que esa pregunta, ¿no?, y en donde ya Mina nos va dando algunos indicios, tiene que ver con pensar la trama, ¿no?, y eso es la cosa más divertida que podemos hacer políticamente hablando. Pensar la trama para tejerla, como dice Mina, como un lugar que tenemos que habitar discursivamente, con la exigencia o no de la argumentación, repito, aprendiendo a escuchar mientras vamos caminando juntas y juntos. Comentario de aclaración. Sí, cuando pensaba lo del punto de no retorno, no era de todo. Imaginaba esta idea, por ejemplo, ha sido mover todas las montañas del mundo, poder meter la idea de que las mujeres al momento de parir estén acompañadas por quien ellas quieran y puedan parir en la posición que quieran. Esas dos ideas, ¿no? De cara a lo que tú señalabas de estas exigencias hacia el Estado, entonces, bueno, en este caso como política pública, así, bien simple, y ha sido, pues sí, porque se pueden imaginar todo lo que significa que la forma de atender a los hombres, hablando como algo bien presente en este seminario, ha sido el tema del cuerpo, ¿no?, los cuerpos. Pues los cuerpos cuando paren son de los hombres, no de las mujeres que paren. Entonces llegar, eso es como el horizonte no lejano, ¿no? Llegar a un punto, por ejemplo, de que las mujeres decidan con quién, cómo parir. Y que eso se volviera, es el sueño, ¿no? Pero ahí va. Se volviera una política pública tal que no hay un retorno. Y ahí miles de otras agendas, ¿no? A eso me refería, y creo, y eso es lo que a mí me resuena mucho de lo de Argentina, que siento que se llegó a un punto que es muy difícil retroceder de ese punto, puede ser la idea de la victoria.
de ninguna manera en el proceso político. El proceso político es un corsi ricorsi, ya lo sabemos. Y además, en términos feministas, no olvidemos la historia del feminismo. O sea, reivindiquemos todos los nuevos feminismos, pero el backlash es un concepto que las feministas tenemos que, las feministas y los feministas y las feministes tenemos que tener, porque como muy bien decía la profesora, después del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, al día y medio todavía estábamos, ni nos habíamos terminado de desconcentrar, 70.000 mujeres en la ciudad de Rosario, es una ciudad de las mujeres. Es una experiencia, en ese sentido no hay retorno, porque las pibas que tienen esa experiencia, una experiencia de autonomía, que una ciudad es nuestra. Eso nunca nos va a pasar. Si la ciudad es una cosa que nos asusta, tenemos toque de queda y el territorio está absolutamente demarcado por el patriarcado. Entonces yo me refería al no retorno, aprovechando, te estoy siguiendo los pasos a la compañera chilena, pero aproveché, el no retorno, ¿cómo? Porque es una pregunta para todas aquí, para todos. Yo aprendo de esas pibas, porque yo me pregunto, esas pibas, ¿qué negociación van a hacer con el patriarcado que las rodea? Un patriarcado que se endurece, porque además estamos viviendo la enorme paradoja de estar tratando de teorizar, reflexionar y pensar al mismo tiempo. Las determinaciones más horrorosas, sistemáticas y crueles, por un lado, y por otro lado, las experiencias de rebeldía, ¿no? más digamos, unas experiencias de rebeldía intensas y de identificaciones novedosas, intensas y profundas, al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo estamos teorizando la agencia con su fuerza, que me llevo de lo que dijo la profesora Raquel, ¿no? La fuerza de las luchas de las mujeres en América Latina, y al mismo tiempo, fíjense la sociología debe estar arrancándose los pelos, y al mismo tiempo teorizando y pensando en la intensidad de las determinaciones del capitalismo, que es una máquina no solo de matar y de apropiarse de la vida, sino de crear subjetividades, como nunca había sucedido. Muchas gracias. Pues con esta idea que decía Rita ahora del caminar juntas, también ese tiempo paradójico que estás mencionando, toda esa complejidad que creo que es el lugar donde nos tenemos que instalar, ¿verdad?, donde no hay recetas únicas y donde vamos tratando de construir juntas, desde ahí quiero rescatar una idea que me lleva resonando todo el tiempo desde la intervención de Raquel, que bueno, a mí me da muchísimo que pensar, y tiene que ver con esto que ella señalaba como una novedad dentro de los movimientos de mujeres, que es la cuestión de la articulación. Me parece que no ha dicho algo, que ha dicho algo muy importante, porque decía, es la articulación que se está dando, pero no para reinstalar una nueva identidad rígida, es decir, para pensar un común que no es un común unitario ni tampoco homogéneo. Esto que decía Raquel es nuestro problema filosófico también, es nuestro problema de la acción política, es un problema que reinventa las formas también de concebir lo político, los sentidos de lo político. Me parece que también en lo que nos venía contando se podían rastrear varias formas de cómo se da esa articulación novedosa. Yo me he quedado con tres, las pongo aquí porque bueno, a mí es un problema que me interesa mucho y que me parece como importante para la discusión. La primera de esas maneras en las que parecería que se está dando la articulación es la del reconocimiento de muchas bajo significantes únicos, por ejemplo, ni una menos, y de repente un montón de personas diferentes, incluso desde diferentes latitudes, se reconocen dentro de ese significante, que son significantes que no son exactamente desencarnados ni abstractos, sino que mantienen una conexión permanente con los movimientos. Entonces, por una parte, eso también, por ejemplo, en España, esta consigna que se generó de hermanas, somos tu manada. Aquí lo hemos mencionado, aquel caso, ¿verdad?, de la violación en los Sanfermines, una violación múltiple.
a una joven, y mientras se daba el juicio, mientras estaba todo este proceso de denuncia de la joven, como ellos, este grupo que había violado a esta joven, se llamaba La Manada, el grito de guerra, digamos, el grito común que un montón de mujeres muy jóvenes sacaron a la calle fue el de «Hermanas, somos tu manada». Entonces, por una parte, estos significantes, ¿verdad?, que están ahí y que nos aglutinan. No sabemos muy bien cómo que producen, pero de repente conectan con algo y nos aglutinan también. Sentimos que son nuestros. La segunda manera de esta articulación tiene que ver con una construcción cuidadosa. Y ahí hay la idea, me parece clave también, y aquí lo de la escucha que decía Rita de nuevo, el caminar, y la idea de proceso. Construir procesos, cuidar los procesos, alimentar los procesos, nutrir los procesos. Y que eso, ese cuidado, también tiene una declinación que es la de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Cuáles son los modos de comunicar? También qué espacios inclusivos generamos, ¿no? Es decir, ahí tenemos como todo este complejo de elementos de una manera de construir y de hacerlo común. Esa sería la segunda forma de articulación. Y la tercera, que es otra que bueno, a mí me sigue como generando como cierta muchas preguntas, la verdad, me abre muchas preguntas, es la que tiene que ver con la de descubrir un territorio común y que se liga totalmente lo que venía a decirnos Raquel de las luchas con lo que nos ha dicho Mina de esta cuestión, ¿verdad?, ecológica, de esa red, ese tejido orgánico que está ahí y que es un tejido orgánico que de algún modo el capital nos ha separado. Como si también en estas nuevas formas de articulación hubiese un descubrimiento de ese territorio común y una especie de intuición que a veces no tiene palabras, pero que viene a decir de no, nos estamos separando demasiado, necesitamos recuperar ese territorio común. Y ese territorio común que creo que tiene que ver también con eso que traía Raquel, esa imagen del 8 de marzo en España, donde están las más jóvenes y están otras feministas que no tienen mucho que ver, pero que saben que tienen que estar más o menos ahí. Una distancia prudente, pero dicen, aquí hay un territorio común que tenemos que recuperar, ¿no? Entonces, pensemos las implicaciones políticas de eso, un territorio común que tenemos que recuperar desde las diferencias, a la vez que tenemos que construir cuidadosamente y al mismo tiempo que podemos como dotarnos de esos significantes que de algún modo nos aglutinan, ¿no? Entonces, como esas tres elementos yo rescataba de las cosas que nos habéis dejado para pensar el problema de la articulación y que me parece clave. Y la última cosita es si quizá esta cuestión de la articulación, justo en este momento donde el capital se dedica a separar la vida y a deshacer ese tejido orgánico, si no es entonces el lugar desde donde tenemos que mirar, porque es ahí, digamos, donde aparece la posibilidad de contestar al poder contemporáneo. Yo creo que coincido en todo con la síntesis que has hecho, ¿no? O sea, estos tres elementos que tú ves. Nosotros tenemos una formulación operativa, digamos, para pensar en estas cosas, y la decimos bastante, igual para pensar las tramas, ¿no? Y es cómo, y ahí registrando y practicando, pues, cómo cultivas cercanía y gestionas simultáneamente distancia. Pero cultivas cercanía. No gestionas distancia y no partes de gestionar distancia, que es, digamos, como por lo general se hacen acuerdos políticos en el orden masculino, ¿no? O sea, hacemos una lista de las distancias y luego vemos a ver hasta dónde tantito que podemos medianamente coincidir. No, cultiva cercanía de entrada. Y confías en la posibilidad de producción de cercanía y después piensas dónde tienes que poner o cómo tienes que armar la gestión de la distancia, ¿no? Pero es un poquito esta cuestión, ¿no? Es un poquito esta cuestión. Yo quisiera así como un poquito recuperar algo que también creo que es muy importante en términos de la memoria, ¿no? Que se puede ir produciendo desde la lucha, un poco también en diálogo con esto de los puntos de no retorno, pero también con este momento de guerra, ¿no? Que también es un proceso como todo el tiempo de despojo y de cercamiento, ¿no? De nuestras posibilidades de imaginar, de recordar, de hacer la vida de otra manera. Entonces, si bien los cambios que vamos logrando hay que sostenerlos con la lucha, y nada está garantizado, o sea, digamos, hay que estar permanentemente, ¿no? Como cuidando eso que vamos ganando, esos márgenes que también se pueden ir ampliando, o lo poco que tenemos también irlo conservando. Y, o sea, por un lado creo que nunca volvemos a ser exactamente las mismas después de vivir estos procesos, ¿no?
como de lucha y de sintonía y de articulación con otras, pero también somos las mismas en muchos sentidos, ¿no? En esta idea de transformación radical, donde no es que partimos de esa transformación absoluta, ¿no? Sino hay muchas cosas que de todos modos permanecen. Entonces, ¿cómo hacer un ejercicio de memoria que puede ir haciendo un registro también minucioso de lo que sí va cambiando y queremos que cambie y de lo que hay que seguir cuidando, pero de todos modos actualizar, ¿no? Porque tampoco es que la conservación implica un cuidado estático de las cosas, ¿no? También es dinámica esa relación que planteaba Raquel entre transformación y conservación. Entonces creo que el tema de la memoria es fundamental, ¿no? Como un dispositivo también de la lucha, de recordarnos quiénes somos y qué queremos, pero también cómo vamos cambiando en ese camino, ¿no? Y qué es lo que tenemos que cuidar para mantener y también qué de eso nos hace cambiar, ¿no? Es que me gustó esto de cómo cultivar la cercanía en la gestión de la distancia. Y justamente hoy por la mañana hacíamos un recuento de lo que logramos en la 60 legislatura con el tema de la asignación de recursos. Y entonces justamente planteamos que una de las cosas fundamentales son las agendas. ¿Cómo logramos empatar una agenda de la coincidencia respetando justo esas diferencias? Es decir, que nadie deje sus posiciones ideológicas, pero cuando hay cosas que nos juntan, se puede hacer este acuerpamiento para abordarlas y para desarrollar estrategias que nos permitan avanzar. Entonces me gustó mucho esta frase y por eso, coincidiendo con el foro que tuvimos en la mañana en el Senado, a manera de cerrar la legislatura con un trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años, nos planteamos este tema de lo que podría ser la convergencia en una agenda que permita unificar todos los pensamientos. Muchas gracias. Pero estamos hablando exactamente de lo contrario. O sea, respeto totalmente tu punto, pero estamos diciendo totalmente lo contrario. ¿Sí me explico? Es decir, tendríamos que pensar cómo cultivar la cercanía y gestionar la distancia, porque estamos hablando desde el otro lado también. Es decir, una agenda homogeneizante no sería lo que al menos desde nuestra idea estábamos pensando, ¿no? Sino una posibilidad de fluir de la palabra que equilibra cosas y que permite que puntualmente se pongan de acuerdo y se tensen relaciones. Más sí me sigues, un poco por ahí va, ¿no? Ahora. Bueno, no sé si alguien más tiene la última cuestión. Me quedaría con la idea del acuerpamiento que traías, que es una palabra que bueno, me gusta mucho por esta cuestión de traer los cuerpos juntos. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Raquel y a Mina, porque creo que justa necesitamos de estas miradas y de estas perspectivas también en estos espacios. Y aunque a veces no sean los discursos hegemónicos, ¿verdad? Pero es justamente lo que nos permite avanzar y lo que nos permite crecer y lo que nos permite pensar, interrogarnos, aunque en cierta manera nos pueda incomodar por momentos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por habernos aportado de esta manera tan rica y con tantísimas cosas. Y bueno, gracias a todas las que habéis venido, como siempre, sobre todo las que venís de lejos, de fuera. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión y seguimos acuerpándonos, construyendo camino juntas, escuchando y dialogando. Muchas gracias a todas. Para mí conocerla, estar con usted.
escuchó la entrevista que le hizo el chico de Podemos. Ah, ahí la descubrí. No hace tanto de eso, 2 o 3 años. Parece mentira que nos haya dado. ¿Usted va a la Argentina? Yo voy en octubre. ¿Va en octubre? Muchas gracias, muy amable. ¿Va a algún congreso? Había varias cosas. O sea, no te preocupes, es que no me acuerdo. Acabamos de terminar. Quiero ir a fumar. Yo fumo como diablo. Ah, yo también fumo. Ahorita, ¿quiere ir a fumar afuera? Sí. O sea, ¿quiere que se lo regale? Mira, yo tengo 2. Entonces no lo necesito, pero te lo agradezco mucho y me gusta tomarme la foto contigo con él. Bueno, yo la voy a conservar. ¿No? ¿Tú vives en Buenos Aires? No, en Rosario. Ah, yo estoy en Flaxo. Ah, Flaxo. Vine acá a Flaxo, me dije. Órale, ya andabas por aquí. Y ahora se me acuerda de usted. Cuando vi que usted estaba acá. Ay, mira, muchas gracias. No, a usted. Encantada. ¿Dónde se ve mejor la luz? Es que queremos tomar unas fotos, pero como la luz aquí está muy... Va como mortecina, como así, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Y la verdad, muy interesante el tema. Le comentaba yo a una de las coordinadoras, soy estudiante de Derecho, ahora que me entonces una compañera que es policía, manda luego así como un evento, sobre todo de derechos humanos, ya ve que ahorita está muy bien. Y me decidí venir a este seminario, y pues ojalá pueda seguir participando. Ahora sí que como la no, pero bueno, aquí se hablaban de cosas de todo. Para eso, para eso, para ir mirando.
pues que finalmente nos quedamos en el fue una cuestión geográfica. De ese autor y de la poblanidad. Como profesora, yo no lo sé. Estamos pensando si nos dejan en nuestras instituciones, acabo de tener nuestro objetivo para el tercer semestre. Entonces tenemos que armar algún plan porque nos gustó mucho los compañeros que tuvimos Es lo que nos encantó, la verdad, lo platicábamos, el nivel que tenía la gente era fantástico, el de ustedes, los profesores, evidentemente también, pero el de los compañeros, lo que se produjo finalmente, el nivel de profesional, ya que... Pues ojalá lo armen.